Uh, before we get started, I want to share that we will be hosting simultaneous interpretation of this meeting into Spanish. and want to introduce our translator with Spanish language, language instruction. Um, um, Carlos, are you here? Where's Carlos? I am. Good morning. No, 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 no. Good morning. All right. So I'm here virtually. Oh, oh so. Virtually. And I was like, yes. I can't see Carlos. Can anybody else see Carlos? And I can't see him. Okay. All right. Okay. So, uh, good morning, buenos días. I will begin with the announcement in Spanish. Um, para hacer uso de la interpretación, si nos acompaña vía Zoom, por favor, desplácese a la parte inferior de la pantalla donde aparecen sus controles. Haga clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo, y seleccione Spanish o español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, en celular, tableta, etc., presionaría primero los puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Hello, once again, for those who are joining us via Zoom, um, to use the interpretation feature, please scroll down to the bottom of the screen where the meeting controls are. There, click on the interpretation icon. It looks like a little world and select English as your language. If you are joining using the Zoom mobile app on a cell phone, tablet, or other mobile device, you press more, the three dots, then interpretation, and then choose your language. If you are joining us today at Sandag and need interpretation into Spanish, please check out a headset from the receptionist on the seventh floor. The headset looks like a little iPod and comes with an earpiece, which you can use to hear the meeting in Spanish. You simply hold the earpiece to your ear, and the interpreter will come on automatically. Si nos acompaña presencialmente en la sala de Sandag y necesita interpretación al español, por favor diríjase a la recepción del piso 7 y solicite un receptor. El receptor parece un pequeño iPad y se puede utilizar para escuchar la reunión en español. Simplemente sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. Thank you very much. Chair, this concludes the announcement. Thank you. <coughs> And I did uh, fail to mention that it is a joint meeting of the Sandic Transportation and Borders Committee. If you could please join me for the pledge of allegiance. I pledge of allegiance to, to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Next, I'm going to ask our clerk, Ms. Francesca Webb, to confirm that we have a quorum for both committees. Jessica. thank you chair we do have a quorum for both bodies thank you this is the first meeting in over two years where we are back in person the last transportation committee meeting held in this room was march 6th of 2020 and so i am thrilled that we're back today we're holding a special joint meeting uh, with our colleagues on the borders committee we're excited about the opportunity to sit side by side and discuss some of our region's uh, vital efforts Borders Committee Vice-Chair Moreno act as Chair of the Borders Committee on this special occasion and we're grateful for the support and chance to Agradecemos su apoyo y oportunidad para colaborar con el Comité de Transporte el día de hoy, ya que los integrantes del Comité están aquí presencialmente y el público puede participar tanto en persona como virtualmente. Hablemos de cómo operará después de cada punto permitiremos comentarios públicos presenciales, le seguirán comentarios virtuales y luego los comentarios de la membresía. Si están presentes, deberán entregar una papeleta a la secretaria. Para aquellos que nos acompañan virtualmente, tienen que levantar su mano para hacer comentarios públicos sobre algún punto. Para el comité, tenemos micrófonos inalámbricos. Utilícenos siempre que hagan uso de la voz en esta sala, para que quienes nos acompañan virtualmente nos escuchen. También contamos con receptores para interpretación en caso de que haya comentarios en español. El público también puede obtener receptores de la recepcionista en el vestíbulo. Ya que el programa de hoy incluye temas de decisión del Comité de Transporte exclusivamente, deben de tener dispositivos de votación en sus asientos. Indíquenos. Si son integrantes del Comité de Transporte y necesitan un dispositivo, mi última nota es que tengo otra sesión a las 11 para la cual tendré que retirarme y entonces el vicepresidente Campiño se encargará de la sesión si aún estamos en allí y les dejaría, por supuesto, en excelentes manos. Dicho lo anterior, el primer punto son comentarios públicos o de la membresía ajenos a la orden del día. Estamos en, en nuestra primera sesión presencial, así que secretaria. Uh, pregunto si tenemos alguna papeleta o si tenemos alguna mano levantada en Zoom. Tenemos un comentario presencial y uno virtual para este punto. Permitiremos al doctor Tim Bailash hacer su comentario presencial. Si gusta acercarse al podio, le daremos tres minutos cuando esté listo. Gracias, comité. Gracias por llevar a cabo esta reunión y por sus continuos esfuerzos en. Transporte, soy médico en Del Mar y quería traer a colación un tema que enfrenté el mes pasado. Fui a un evento público al noroeste de Los Ángeles y consideré transportarme en transporte público en vez de trasladarme en mi vehículo. Y no es un viaje largo en auto, pero es suficiente y a veces en transporte público hay problemas, pero me pareció posible. Me tomó como media hora a identificar una ruta porque había varias alternativas. Había una con dos trenes Amtrak y dos autobuses y algunas otras alternativas para llegar a este lugar en particular. Una vez que elegí la ruta, no podía identificar cómo pagar el costo, porque involucraba a tres organismos. Y si no eran sitios públicos o privados, no sabía, así que tuve que terminar por llevarme el vehículo, porque no pude identificar cómo pagarlo. Así que la sugerencia que quería hacer es que sé que están trabajando en integración de muchos componentes del sistema y conveniencia y que sea práctico y el saber que vas a poder regresar fácilmente para no tener que usar tu vehículo particular es algo que quería resaltar esta mañana. Gracias por sesionar de nuevo en persona y gracias también por la coordinación de las reuniones en Zoom y la ardua labor que es han llevado a cabo en el último año y medio verdaderamente lo aprecio gracias gracias a continuación pasaremos a comentarios por zoom nos acompaña Catherine Rhodes adelante cuando guste muchísimas gracias habla Catherine Rhodes y quiero agradecerles a todos muchísimo por solicitar los 500 millones de dólares de la autoridad aeroportuaria de San Diego para los 14 al 14% para transportar al aeropuerto que se había prometido en el plan maestro 2008 y sumía así que estamos 14 años después antes de que aprobar el, se apruebe el uso de 500 millones de dólares de ingresos aeroportuarios fuera de sitio deberán actualizar su plan para incluir el Centro de Movilidad Central en esta oficina central de la autoridad aeroportuaria y sus conexiones al centro de arrendamiento de vehículos del aeropuerto aledaño a la Interestatal 5. Según personal del aeropuerto, hace cinco años, estos fondos normalmente restringidos solo pueden erogarse fuera de sitio cuando se cuente con un proyecto autorizado en el plan de aeroportuario para que la autoridad Aérea, federal aérea en Los Ángeles lo pueda autorizar. Y necesitamos al utilizar estos 40 acres a, aledaños a la vía ferroviaria junto a la Interestatal 5 para poder crear no solo el Centro de Movilidad Central, sino otros a futuro. También necesitamos un corredor de transper, transporte por Pacific Highway al Centro de Convenciones y de ahí a la Estación de 12 Imperial. Se, vi que iban a tener una ubicación a lo largo de Harbor Drive por la oficina de la administración del condado, pero yo recomendaría que se haga por Pacific Highway. Y también coincido con el personal que el centro de movilidad central debe de ubicarse en la sede central del tribunal. Debemos defendernos del plan para el centro de movilidad central ubicado en el centro de San Diego para incluir el litigio en el sitio 101 de Ash Street. Les pido no involucrarse con ese proyecto en la 101 de Ash Street. El edificio en la calle C debió haberse condenado hace varios años. Este inmueble es sumamente peligroso. El mes pasado se comentó la posibilidad de un, una nueva oficina del ayuntamiento en Pacific Highway, Harbor, Hawthorne y Grape Street, pero necesitarían que estuviera cercano a una parada de transporte público. Esta es la oportunidad de contar con una nueva parada de transporte público y cubrirlas con ingresos aeroportuarios, así como el nuevo ayuntamiento. Y en función del video que mostré anteriormente con el corredor de 30 pies de profundidad, deben pedir a Elon Musk venir a San Diego para identificar si podría hacerse un proyecto de la frontera hasta Pacific Beach en estos terrenos intermariales. Muchas gracias. Gracias, presidente del comité. Con eso cerramos comentarios públicos. Gracias. Tenemos algún comentario por parte de alguno de los dos comités ajenos a la orden del día. Sí, adelante. Gracias. Antes que nada, les doy la bienvenida. Agradezco a todos los integrantes del comité por participar en este diálogo, en representación del gran patrimonio cultural y la singular historia de nuestra región, que reconoce orgullosamente al Comité Fronterizo, me gustaría indicar, para quede plasmado, que reconocemos respetuosamente que vivimos y trabajamos en terrenos tradicionales ancestrales de pueblos indígenas, entre ellos los Kumeyaay, los Luiseño, Capeño y Cahuila. Compartimos lazos culturales e históricos que nos unen con todos nuestros vecinos y vecinas. Gracias. Gracias. Sí, adelante. Gracias, presidente Vargas. Buenos días a todos y todas. La semana pasada, Caltrans anunció 34,7 millones de dólares en fondos perdidos de planeación para transporte, de los cuales 2,6 millones se otorgaron a esta región. Eso es algo que nos complace enormemente, porque un buen transporte inicia con excelente planeación. Algunos de los receptores de estos fondos perdidos incluyen los ayuntamientos de Lemon Grove. La Mesa, Oceanside y la Asociación de Gobiernos de San Diego, Sandag, y la MTS, el Servicio de Transporte Público Metropolitano, recibieron también fondos para vialidades completas, acceso multimodal, conectar escuelas y parques, finalizar la ciclovía Coastal Rail Trail, incentivos para vehículos de cero emisiones, tratamientos prioritarios para transporte público, así como. Tecnología avanzada de movilidad aérea. Algo más que quería mencionar es que este mes celebraremos el Día de la Tierra, o el Mes de la Tierra. Y el Día de la Tierra será en una semana. Y estoy muy orgulloso de la labor que estamos haciendo en Caltrans, la Secretaría de Transporte de California, junto con Sandag, para brindar alternativas de transporte e implementar políticas de transporte que ayudarán en reducir contaminación. En ese sentido, Caltrans celebrará algunos eventos el 23 de abril dentro de nueve días y los comento porque van a afectar la movilidad de la región. El sábado, nueve días vamos a hacer mantenimiento costero en la ruta estatal 125 de la avenida Hamacha a la ruta 94. El 125 Norte y sus rampas de acceso estarán cerradas durante el día para que nuestras cuadrillas puedan recoger basura, eliminan graffiti, poden arbustos. Control de vegetación, todo tipo de actividades y que lo puedan llevar a cabo de manera segura. Y digo seguro porque el 26 de abril vamos a celebrar nuestro memorial de trabajadores caídos, cuando recordaremos a los 189 trabajadores que fallecieron en funciones al servicio del pueblo de California. Y son solo los trabajadores de Caltrans, no incluye trabajadores de construcción o de respuesta a emergencias. Así que les pido a todos y todas a ayudarnos a comunicar más y difundir más la noticia de que deben estar conscientes de cuando hay trabajadores en nuestras carreteras o equipos de emergencia y reducir su velocidad. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario por parte del comité? Yo quería a, agradecerles porque esta... Mañana lanzamos nuestro pase de oportunidad para la juventud. Es el primer programa piloto en su tipo y va a cambiar las cosas para nuestra juventud. Agradezco a Sandag, MTS NCTD, el Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, porque va a ser fabuloso para nuestros jóvenes y quiero agradecer a Sandag por su excelente labor. La otra actualización es que el 6 de abril dos mil la Junta de Supervisores y mi colega que me acompaña el día de hoy, llevamos a cabo. Nuestro informe anual de avance es del año fiscal 2021 y resaltamos las diferencias en las asignaciones eh, estatales de la diagnóstico de necesidades de vivienda versus el plan de Sandag de producción de vivienda. Así que como región estamos tratando de abordar esta crisis de vivienda y Sandag aportó al condado dos cifras distintas para uh, producción de vivienda en zonas no constituidas. Uno de la estrategia de comunidades sustentables que se enfoca. A la red de transporte y reduce GEIs para abordar la crisis climática. Y el segundo es la cifra del diagnóstico de necesidades de vivienda. Y el condado de San Diego está ansía a trabajar con Sandag para alinear estas dos cifras de producción de vivienda para que el condado y los municipios de la región tengan pautas claras respecto de las metas que debemos cumplir en materia de vivienda y para reducir emisiones de GEIs. Así que quería vigilar que el persona, quería informarles que el tribunal del condado enviara un oficio a Sandag resaltando estas diferencias entre las cifras de producción de vivienda y solicitar que se alineen para que la asignación de producción de vivienda del diagnóstico de vivienda y las cifras de comunidades sustentables sean las mismas. Y gracias de antemano por analizarlo juntos. También tuvimos una solicitud de cambiar la secuencia en los puntos 2 y 3 en la orden del día, así que pasaremos primero al punto 3 y luego volveremos con el informe del organismo. Gracias, gracias, presidente Vargas, vicepresidente uh, Campillo, integrantes del comité. Vamos a pasar al punto tres, uh, primero, que es sobre la nueva garita Mesa de Otaí dos. Y antes de presentar al increíble equipo que ha trabajado en ello, me gustaría informarles que es una alianza entre Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado de California, y Sandac, la Asociación de Gobiernos de San Diego. Y esta alianza es modelo para el resto del Estado y del país. Algunos de ustedes nos acompañaron la semana pasada a recorrer el futuro sitio de Mesa 2 o Mesa East y creo que al visitarlo pudieron apreciar la labor que ya se ha realizado en la última década más o menos. Cuando inicié mis funciones hace casi tres años, y me, cuando me reuní con Mario Orso le dije Mario necesitamos iniciar obra iniciar obra pronto. Uno, porque es un proyecto increíble, es un proyecto binacional con nuestro principal socio comercial. Y no hay que hablar de cosas, si hay que hacer las cosas. Así que nos pusimos a trabajar, muchos viajes a Ciudad de México para reunirnos con nuestras contrapartes. Gustavo, su servidor, el equipo, Mario, acudimos a una diversidad de reuniones en materia de esta... Uh, de este proyecto, uh, la semana pasada o la semana anterior en Washington DC fue uno de los principales temas de nuestra agenda. Los integrantes del Congreso en ambos partidos, republicanos y demócratas, y los dos senadores, los senadores Padilla y Feinstein, suscribieron el oficio exhortando a la administración a financiar a la plantilla de personal necesaria para operar. Estas instalaciones nos reunimos con el mayor nivel, el secretario de transporte, el comisionado de proyectura fronteriza, el subsecretario de seguridad interna, para garantizar una partida presupuestaria para la plantilla de personal. Aún no se aterriza, pero uh, anticipamos con buenos ojos que se contará con dicho personal. Volviendo a las actividades actuales, seguimos anticipando inaugurar las instalaciones para. Uh, a californianos y san dieguiños en septiembre de 2024. Para ello, debemos iniciar con la obra de construcción. Este verano próximo, esperamos poder lanzar la, la convocatoria para preparación de sitio. Así que es nuestro. Uh, nuestra, perdón, jurídico eh, está trabajando con las contrapartes en México para. Finalizar un convenio vinculante que esperamos poder suscribir eh, hacia fines de este mes y nuestro director financiero les hablará del préstamo TIPIA y de que acudiremos al mercado para emisión de bonos. Ya se han invertido 600 millones de dólares, 50% aportados por el Gobierno Federal, 40, 30% por el Estado y 10% de impuestos a la venta de tallistas locales. Y me entusiasma el proyecto, este proyecto binacional. Es sumamente importante para ambas comunidades, tanto California como Baja California. Los 7 millones de habitantes de esta región transfronteriza necesitan de este cruce. Y este cruce se distinguirá de cualquier otro, ya que será la garita con mayor tecnología, con sistemas de transporte inteligente que informará a las personas. Antes de que se aproximen a la frontera los costos en la garita de cuota y los tiempos de espera en las demás, tenemos un increíble director de proyecto, nada más y nada menos que María Mario Orso. Y el equipo, eh, para mí, eh, es un honor colaborar con ellos, así que les cederé la palabra para su presentación y luego abremos el foro para sus preguntas. Adelante, Mario. Gracias, Hassan, y gracias a ambos comités por invitarnos. Yo iniciaría, como verán, tengo un curita en la nariz, es utilizar bloqueador. Nadie me golpeó, el sol me golpeó. Así que un buen consejo ahora que se aproxime el verano, utilicen bloqueador. Dicho lo anterior, les voy a presentar una reseña de cómo vamos con el proyecto de OTAI Mesa East, Mesa de OTAI 2, lo que se ha logrado. Y además, el director financiero hablará de cómo vamos con el financiamiento, algunos de los resultados del estudio de aforos e ingresos, gracias. Y la administradora del proyecto, María Rodríguez, nos hablará de la metodología de entrega del proyecto. El consejo que siempre le doy a mi equipo es, sigan el dinero. Si no seguimos ese flujo de fondos, jamás podremos entregar ningún proyecto. Y es por eso que es tan importante que el director ejecutivo André Dujan nos dé una actualización de cómo vamos y cómo planeamos financiar parte de este proyecto, el componente restante, y María Rodríguez, la administradora del proyecto, junto con uh, el fianco, que, que es lo otro administrador del proyecto, nos hablarán de cómo se entregará el proyecto, así que les daremos una breve actualización. Mi actualización va a ser sumamente breve porque Hassan hace una labor increíble en actualizarles. Básicamente, y espero que la mayoría de ustedes hayan visitado ya el sitio, el proyecto es un proyecto de corredor. Aprendimos al, por las malas en la cartera estatal 905 en Mesa de Otay que la garita debe de integrarse con las instalaciones de transporte, no como la garita de Otai 1 que inauguró en 1990 y la carretera 125 inaugurando en 2012. Ese es un ejemplo de cómo no hacer las cosas a futuro y es por eso que lo integramos como un proceso de corredor para este proyecto en particular con las instalaciones de transporte y de transporte público también visualizadas y llevando a cabo el estudio de, para el manifiesto de impacto ambiental para la garita y las instalaciones carreteras de transporte de manera conjunta. Y esto se inició en 2012. Bueno, desde 2008 habíamos trabajado en el proyecto. Y como mencionaba Hassan, hemos invertido casi 600 millones de dólares, 592 millones exactamente. Aquí pueden ver... Los fondos fueron 51% de la esfera federal, 40% del Estado y 9% fondos locales. Para otoño de este año habremos finalizado todas las instalaciones de transporte que tendrán su término en la nueva garita y podremos enfocarnos como la hacer de aquí en adelante en la garita en sí. Ya se creó el manifiesto de impacto ambiental, contamos con todos los derechos de vía tenemos el permiso presidencial para el cruce del límite internacional, ahora lo que resta es construir la garita en sí, que es el que son las instalaciones que aparecen en verde en esta diapositiva, es un terreno enorme de 120 acres. Las garitas de San Isidro y Otai 1 ambas cabrían en la huella física de esta garita. Y lo vamos a inaugurar en 2024 una garita de esas dimensiones, pero contamos con los terrenos para poder ir creciendo en la medida que sea necesario. Así que será nuestra garita del siglo XXI y como indicó Hassan, es impulsada por tecnología. Se trata de una garita que tendrá una cuota dinámica para poder gestionar el tiempo de espera. O oh, perdón, se gestionará la cuota en función del tiempo de espera con una meta de 20 minutos. Cuando se realizó el documento ambiental para este proyecto, surgieron dudas sobre equidad y cómo administraríamos el componente de equidad en el componente de tarifa o cuota dinámica del proyecto y el manifiesto ambiental arrojó no. eliminar, en, en no implementar, perdón, cuotas en la carretera 125, las 5, para que las garitas de San Isidro y Mesa Dotai 1 sigan siendo gratuitas. En horas pico podremos reducir los tiempos de espera hasta en un 50% en las otras garitas gracias a esta nueva. Así que eso a manera de actualización, en verano de... El año pasado suscribimos un memorando de entendimiento con México con las principales funcionalidades y donde se ubicará la plaza de cobro, que será en Estados Unidos. Va a ser una sola plaza de cobro, tanto en dirección norte como sur, y los ingresos se compartirán y el director financiero André Duchan, les hablará del tema. Ya acudiremos a esta mesa directiva posteriormente al respecto. Betsy, eh, que es nuestro jurídico y otros, como mencionaba. A Hassan están llevando a cabo negociaciones complejas e interesantes con nuestras contrapartes en México. En dicho convenio también se resaltaron uh, los sistemas de transporte inteligente que serán paralelos, que trabajarán en espejo y, como mencionaba Hassan, también la entrega de este proyecto con una, con una fecha objetivo de septiembre de 2024. Ahora, si me lo permiten, haremos un recorrido virtual del sitio y entonces. Se debe la palabra a André Dujan, nuestro director financiero, para hablar de la estrategia financiera y luego a María Rodríguez para que nos hable de la metodología de entrega y siguientes pasos. En esta simulación, como pueden observar, vamos para la ruta estatal 11 ya la mitad está inaugurada y en el futuro próximo se finalizará para otoño, como he mencionado, todas estas instalaciones carreteras. Ahora estamos pasando por un... Uh, crucero inteligente en configuración de diamante que rubica el aforo vehicular en dirección opuesta para facilitar el flujo versus la manera convencional y aquí nos acercamos a la garita el último crucero es siempre vive y el condado ya está construyendo las instalaciones viales que les corresponden en este componente las zonas que ven en café claro, son los terrenos que reservamos para una estación futura de transporte público y otras funcionalidades. Y al acercarnos, verán este oval o círculo que es, son las instalaciones de inspección de la patrulla de caminos para transporte de carga. Y luego ven ya la garita en sí, y luego ven aquí otras reservas de terrenos para ampliación futura de la garita. El equipo lo planeó de manera modular para que podamos inaugurar con dimensiones similares a las de Calexico East Mexicali 2, con cinco carriles de vehículos ligeros en dirección a Estados Unidos y cinco para vehículos de carga en dirección a Estados Unidos con la capacidad de intercambiar el número de carriles en horas pico, es decir, que la mayoría de los carriles podrán utilizarse para vehículos de carga o para vehículos ligeros. La siguiente fase en el proyecto será, como mencionaba, las instalaciones de transporte o carreteras civiles se habrán, se habrán finalizado y, como indicó Hassan, hay una labor de preparación de sitio que ya se lanzó a convocatoria y debemos iniciar obra uh, en verano de este año. Esto técnicamente es el inicio de la labor para las instalaciones de la garita en sí. También se nos otorgaron fondos para integrar todos los servicios públicos y comenzar con el diseño preliminar con un contrato de diseño y construcción, mismo que nos comentará María. Esto será tanto para la garita en sí como para las instalaciones de inspección de patrulla de caminos. De manera importante... También incluirá la plaza de cobro y el sistema de transporte inteligente que nos permitirá establecer esa cuota dinámica. Eso a manera de una breve sinopsis del proyecto y un poquito de su historia, ya que estamos presentando mucha información nueva a estos dos comités que tanto han apoyado el proceso. Dicho lo anterior, se cedo la palabra a nuestro director financiero, André Dujan, para hablarnos de la estrategia de financiamiento. Y antes de que inicie, Andre podría volver al mapa de sitio por favor en este mapa pueden observar el puente aeroportuario uh, binacional, la garita de San Isidro y la garita de Otayuno. Los cinco pasos audaces que adoptamos en diciembre pasado incluyen un, un tren ligero que estamos en la línea Púrpura que los vinculará, porque sabemos y sabe la presidenta de este comité, necesitamos un, exige un sistema de transporte de punta de lanza. Y contamos con algunos fondos que nos a uh, Mario para iniciar con la labor del Centro de Movilidad de San Isidro y empezar con la labor ambiental para el tren ligero línea Púrpura que se conectaría a, a National City, Chula Vista, Kearney Mesa, San Diego. Así que aunque estamos hablando de un proyecto de una garita internacional, también estamos integrando cómo transportar o trasladar a la gente de ambos lados de la, de la frontera. Para dar mérito a quien lo merece, fue Gustavo quien tomó esa decisión de apoyar con el Centro de Movilidad de San Isidro. Yo le otorgo a Mario el crédito porque el 5% del tiempo parece que trabaja para San pero ok, fue Gustavo, gracias. Bien, gracias Mario y buenos días integrantes del comité. Antes de iniciar con mis diapositivas, quiero poner las cosas un poquito en contexto. SANDAC tiene tres emisiones de bonos. Uno, los bonos respaldados por el convenio de financiamiento federal, que son mil millones de dólares para el proyecto de ampliación de Mid Coast, y tenemos 335 millones aún pendientes de pago. Y la Comisión Regional de Transporte de San Diego, o Transnet, que recibe fondos de ese medio centavo de impuestos a la venta detallista, tiene 2.400 pendientes en bonos. Y la uh, ruta estatal 125, con 178 millones uh, pendientes. Y la Garita otai 2 sería la, la siguiente emisión de deuda. Y. Nuestras experiencias con la Ruta Estatal 125, que es de cuota, es pertinente a este, y este es el crédito más difícil que hemos, en el que hemos trabajado, dicho lo anterior, porque no se trata de un proyecto lo, local, como el resto de las otras emisiones de deuda, sino que estamos colaborando con la Secretaría Estatal, Caltrans, el gobierno federal, y no solo ello, sino que también estamos colaborando con un gobierno extranjero, con el gobierno de México. Otro reto es que además este es un proyecto totalmente nuevo a diferencia de la Ruta Estatal 125 que adquirimos cuando estaba en bancarrota, así que ya tenía cierta trayectoria histórica. Pero francamente, esto es lo que nos motiva a trabajar todos los días y es el tipo de retos que nos encanta abordar. Y por lo general, cuando creamos financiamiento por, bon por emisión de bonos, que integramos un equipo y e hicimos exactamente ello en este lado. Nuestro PFM, el despacho Pfm es nuestro asesor financiero, Barclays es la banca de inversión y North Rose Fulbright es el comisario de Estados Unidos y tenemos contrapartes uh, para los mismos fines por parte de México. Transnet, como saben, es un fondo que se genera a través de un impuesto a la venta y ha tenido un crecimiento importante y tiene un crédito calificado AAA en parte por la diversidad en la base de impuestos detallistas, y al igual que la garita que perdón, que la cartera estatal 125 en la garita solo se comprometerían las recaudaciones en cuotas para cubrir este, esa deuda. Así que la garantía inversionista sería si contaríamos con suficientes ingresos para cubrir el servicio de deuda. Así que la principal pregunta a responder es si es el proyecto es financieramente factible, exclusivamente en materia de cuotas. Así que contratamos al despacho CDM Smith para llevar a cabo un estudio de aforos e ingresos con grado de inversión, que es la base de nuestros modelos financieros. Hoy presentaremos el los resultados del estudio de aforo e ingresos con grado de inversión, tasa de captura, ingresos, y luego hablamos de servicio de deuda y su cobertura, y por último el flujo de fondos. Bien, est esta gráfica contiene mucha información, pero básicamente habla del resumen de captura de aforo en días hábiles, es decir, el número de cruces totales en cada una de las garitas, la garita de San Isidro o Timesa 1, y la futura uh, garita mesa de OTAI 2. Del lado izquierdo, para 2025, anticipamos alrededor de 15.000 cruces diarios del total de 150.000 cruces, aproximadamente 10% de tasa de captura en esta nueva garita, y como pueden ver en 2035 y 2050, Sigue representando 10-11%, así que no estamos captando un aforo enorme, pero esa es una buena noticia, porque en, para que esto sea financieramente factible no necesitamos un mayor porcentaje. Del lado derecho vemos los totales para vehículos de carga y vehículos ligeros. Y lo, lo buena, la buena noticia que para inversionistas es que el 25% 13% serán vehículos ligeros, que es un aforo más consistente y más fiable, porque los vehículos de carga están vinculados a fluctuaciones económicas. Así que el mensaje que comunico con esta diapositiva es que la captura de aforo es suficiente, no tiene que ser un porcentaje mayor y es suficiente para proceder. Y aquí vemos los ingresos brutos generados por las cuotas y el horizonte es a 2062 y el motivo de ello es que es básicamente uh, el plazo de nuestra emisión de bonos. Estamos hablando de 5,300 millones de dólares que captaría en estas instalaciones, pero como pueden ver, la aceleración es lenta. En 2025 estamos hablando de 15 millones para 2033 crece a 68 millones y eventualmente a 2062, estaríamos captando 267 millones de dólares. Ahora bien, la deuda a 2062 no me preocupa tanto, porque franc francamente, si sigo comida, tendría 100 años de edad, pero al equipo financiero, la parte más preocupante son esos 15 millones. Así que al iniciar, necesitamos estructurar eh, la emisión de deuda de tal de forma acorde. En esta diapositiva presentamos los montos totales de inversión para el proyecto por parte de Estados Unidos y por parte de México. Estamos hablando de poco más de mil millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares del lado de México y enfocándonos al lado de Estados Unidos hemos financiado y cubierto ciento cincuenta millones de dólares para acción de derechos de vida y 415 millones de dólares en mejoras de vialidades y carreteras. Así que hemos financiado el 55% del proyecto a la fecha y como Mario y Hassan nos comentaban, el 50% fue de la esfera federal, 40% de la esfera estatal y solo tuvimos que cubrir 9-10% con fondos locales para este proyecto. Las cifras en rojo es lo que resta por cubrirse. 394 millones de dólares, que será el costo de la garita en sí. Y tenemos las instalaciones de inspección vehicular de carga de patrulla de caminos por alrededor de 48,5 millones y un poco más de 26 millones para el sistema de transporte inteligente. Y la mayoría de esto se financiaría a través de emisión de deuda. Andre, antes de retirarnos de este diapositivo, esto es importante. Antes que nada. ¿Los 468 incluyen las cifras más recientes de inflación o no? Si sí son los costos más recientes que tenemos. Ok, pero podría elevarse un poco. Y esta cifra no incluye la plantilla de personal para las instalaciones. Y es por ello que nuestro diálogo en Washington DC se centró en el compromiso del gobierno federal de seguridad interna, por lo menos 50 millones de dólares para la plantilla de personal es sumamente importante. Va a ser esencial, así que si sí. Para que lo tenga en cuenta, lo más importante que tenemos para este proyecto es que el gobierno federal incluya una partida de 50 millones de dólares para personal, porque esto no se incluye en sí. los costos que acabamos de presentar. Bien, hablando de esos 468 millones, Anticipamos que se van a emitir alrededor de 170 millones de dólares en bonos eh, del préstamo TIFIA, alrededor de 224 millones 500 mil dólares. Ya iniciamos el proceso con TIFIA y la buena noticia es que refinanciamos otro préstamo TIFIA para la ruta estatal 125 y obtuvimos uno para el proyecto de prolongación del tranvía Mid Coast. Así que tenemos buenas relaciones con la oficina TIFIA y tenemos una buena reputación con ellos, lo cual también coadyuva. Y alrededor de 74 millones de dólares que aún no se han, para los cuales no se han identificado fondos. Anticipamos que recibiremos fondos federales del tercer ciclo del proyecto lsb 1 o alguna otra inversión a fondo perdido. Esta es una buena opción y aunque 74 millones parece mucho dinero, Mario y su este equipo han conseguido ya 565 millones de dólares en fondos para el proyecto a la fecha. Así que uh, tenemos uh, uh, cierta certeza de que conseguiremos los fondos restantes para el proyecto. Del lado derecho, vemos el servicio de deuda anual. En rosa, vemos uh, los bonos. Y en verde, el préstamo TIFI. Uno de los beneficios del préstamo TIFI es que es Menos costoso que financiamiento por bonos, está vinculado al el porcentaje de tesorería a 30 años, que actualmente es 2,8%, pero además de que es una tasa de interés más baja, es sumamente flexible. Como pueden observar en la gráfica, no comenzamos a hacer pagos al principal, sino hasta 5 años después de que inicie su, su operación el proyecto. Y como pueden ver, es una estructura ascendente en el horizonte del proyecto y va a ser secundario al financiamiento por bonos. Al colaborar con nuestro equipo financiero PFM y Barclays, identificamos que necesitamos una calificación de al menos triple B menos para estas instalaciones, para poder emitir bonos ante la bolsa, así como para poder obtener el préstamo. Para tener una calificación triple B menos, necesitamos una tasa de cobertura de deuda triple, es decir, por cada uh, dólar en bono, necesitaremos tres dólares en ingresos. Y para ello, necesitaríamos recibir inicialmente el 60% de los ingresos recabados por cuotas. Y la división va a ser 50% entre México y Estados Unidos, pero México accedió a permitirnos. Ese 60% en vez de 50-50, porque saben que necesitamos emitir más deuda para las instalaciones y saben que es un gran activo, no solo para México y Estados Unidos, pero para nuestra región en particular. Así que han sido un equipo increíble, han estado dispuestos a negociar con nosotros y accedieron a permitirnos conservar 60% de los ingresos por cuotas inicialmente y eso nos permite la cobertura de deuda necesaria. Versus, si lo hiciéramos a 50%, que quedaría por debajo de la cobertura de deuda necesaria. Y de nuevo, en esta diapositiva, integramos después de recibir esos 5.300 millones en ingresos brutos, hay ciertas fugas e instalaciones de cuota, así como costos de operación que tendremos que cubrir. No la plantilla de personal, pero en materia de mantenimiento de la plaza de cobro, anticipamos a 2062 haber recaudado. 4.750 millones y el porcentaje sería 50% a México y 50% a Estados Unidos, pero de nuevo Estados Unidos recibiría 60% inicialmente y el 10% de remanente se reintegraría a México. Aquí lo ilustramos. Aquí vemos el porcentaje de, de inicial, así como la fuga, 60% a Sandang inicialmente. Y una vez que se cubren eh, los servicios de deuda para uh, los préstamos principal y subordinado, y tenemos uh, los costos de fondo de reserva, y habrá ingresos residuales, y de ellos se reintegrará ese 10% de remanente. Pero después del pago de deuda, anticiparemos que habría mil millones de dólares que uh, podría invertir en el corredor nuestro organismo para mejoras adicionales. Estamos iniciando con una configuración de 5x5 carriles. Como indicó Mario, tenemos terrenos adicionales para poder ir creciendo o ampliando las instalaciones y, como acabo de ilustrar, contaríamos con los fondos para ello. En este próximo mes nos acercaremos con las tres agencias calificadoras. De nuevo, necesitamos obtener una calificación de al menos triple B menos. Como recordatorio, cuando adquirimos la carretera estatal 125 fue un crédito triple B menos. En los últimos 10 años de operación en Sandax, se nos ha aumentado la calificación cuatro veces, así que logramos una calificación A más. Igualmente... En estas instalaciones, como fue el caso de la carretera estatal 125, anticipamos poder ir mejorando nuestra calificación, al menos una categoría A, pero si podemos iniciar con una calificación triple B menos, sabemos que podremos conseguir estos bonos en la bolsa en Wall Street. Además, el presa motifia. Del lado derecho tenemos todos los documentos jurídicos y, como indicó Hassan Betsy, el equipo jurídico ha trabajado muy arduamente con nuestros uh, asesores financieros jurídicos nuestros contrapartes en México, así que están trabajando, estamos trabajando en paralelo con el equipo jurídico. En nuestro crono, en nuestro cronograma anticipamos poder obtener el préstamo TIFIA para principios del año entrante y con ello podremos acudir a la bolsa en más o menos un año. Y de nuevo estamos trabajando en paralelo con Betsy y el equipo jurídico. Todos los documentos que ven del lado derecho, no les daré lectura a todos, pero son los convenios en los que estamos trabajando, y necesitaremos que entren en vigor estos convenios para poder lograr el compromiso para el préstamo tío de la comunidad de emisora de bonos. Pero tenemos confianza que para el año entrante, eh, más o menos en estas fechas, ya tener todo el financiamiento establecido. De nuevo, ha sido mucho tiempo de planeación, ya estamos en el último tramo y la Garita Mesa de OTAIDO es uno de los proyectos prioritarios con los que acudimos el mes entrante a la mesa directiva. De hecho, es el proyecto prioritario que presentamos el mes entrante y tengo a la confianza de que podamos obtener el financiamiento con todo lo que les acabo de presentar. Estoy seguro que tienen dudas para mí, pero por lo pronto ha estado la palabra, a María para que nos hable de la metodología de entrega para estas instalaciones. Gracias, André. Como explicaba André, hay tres áreas en las que estamos trabajando. Una, los convenios y la negociación con el Gobierno Federal de México. Tenemos el esfuerzo financiero. Y luego tenemos la entrega del proyecto. Así que hoy les quiero presentar las tres metodologías de, entre de entrega. Integramos un equipo para examinar y analizar que es lo más acorde a nuestro proyecto. El proyecto ley de la Asamblea 1486 nos permite utilizar metodologías alternas de entrega y analizamos el método tradicional que es diseño, convocatoria, construcción, es decir, se contrata el diseño y bajo ese contrato se finaliza el diseño antes de pasar a la siguiente. Fase, que es la convocatoria para construcción así que exigiría dos procesos de convocatoria uno para diseño una vez que se finaliza se lanza el de construcción esta es la vía que más tiempo toma y porque no permite que se hagan cosas de manera paralela es decir que si lanzáramos una convocatoria para la fase de diseño este mes entrante solo podíamos iniciar con el diseño en 2023, en enero de 2023, Y una vez que se finaliza el diseño, tendremos otra convocatoria para el contrato de construcción y la construcción no podría iniciar sino hasta septiembre de 2024, y como nos indicaba Hassan, no estamos apresurando porque queremos hacerlo lo antes posible, de hecho queremos inaugurar las instalaciones para esa fecha, septiembre de 2024, así que esto no nos funcionaría, por lo que decidimos, como verá a continuación, una secuenciación de actividades de diseño. Es lo que hicimos en la primera fase del proyecto, el tramo 1 de la carretera estatal 125, funcionó sumamente bien. Porque en ese entonces no contábamos con el derecho de vía. Así que segmentamos la carretera en distintos tramos en función de los terrenos que tuviéramos disponibles. Y eso funcionó muy bien. Nos permitió... Ir lanzando las convocatorias de construcción cuando fuese necesario, es decir, cuando contáramos con el derecho de vía para el terreno. Pero el contratista debe determinar el costo de inicio y es muy difícil en instalaciones verticales, porque si no has diseñado el inmueble, es difícil saber si va a ser de tres pisos, si va a ser de concreto, acero. Si va a tener pisos de duela o madera. Así que es difícil de establecer un costo definitivo sin desinformación. Es más fácil cuando estamos hablando de vialidades o carreteras, porque es más fácil estimar con antelación los montos. Así que esto tampoco sería acorde a este proyecto, porque el proyecto va a incluir estructuras de estacionamiento, el inmueble y las instalaciones de inspección de de caminos, así que decidimos utilizar un proceso de diseño y construcción permite tener a un equipo de diseño arquitecto y de construcción integrados al mismo equipo presenta muchas ventajas. no solo reduce el tiempo de convocatoria y contratación, sino que también permite al equipo de diseño y construcción trabajar juntos en distintos temas en la medida que van surgiendo y analizar los riesgos desde la misma perspectiva también permite llevar a cabo el diseño y la construcción al mismo tiempo. Por ejemplo, empieza a diseñar los cimientos para el inmueble y ese componente puede iniciar su obra de construcción. Así que reduce enormemente el tiempo de convocatoria y reduce el cronograma general de diseño y construcción. Con esta metodología... Si en el próximo par de meses lanzáramos la convocatoria para el contrato de diseño y construcción, podríamos tener a los contratistas para febrero, tal vez marzo de 2023, e iniciar la obra de construcción de algunos de los elementos a partir de junio de 2023. Así que el equipo está finalizando el informe con sus hallazgos y en las próximas semanas acudiremos nuevamente ante ustedes. Al Comité de Transporte y al Comité de Fronteras para presentar nuestra recomendación para la implementación de este contrato de diseño y construcción. Bien, ¿cuáles son los pasos siguientes en el proyecto? André y su equipo finalizarán la estrategia financiera. Estamos a. Bueno, ya lanzamos la convocatoria para preparación de sitios. Recibiremos propuestas el mes entrante y a principios de verano, me imagino fines de junio, iniciaremos obra. Seguiremos trabajando en los convenios entre uh, México y con nuestros socios federales. Y hay un punto importante en este proyecto: el que es la transferencia del proyecto al gobierno federal una vez que se construya. Aquí vemos el cronograma, iniciamos preparación de sitio en junio, se finalizan los servicios públicos y se finaliza la preparación de sitio para 23 de junio. Mientras tanto podemos lanzar eh, el paquete de... Requisitos para participar, luego la convocatoria y anticipamos tener las propuestas de enero 2023 para poder inaugurar las instalaciones en septiembre 2024. Este es nuestro agresivo cronograma y haremos todo lo posible por cumplirlo. Y con eso cerramos nuestra presentación. Si me permiten, voy a cerrar con un par de mensajes con los que les queremos dejar, porque ustedes, como órgano de gobierno, les acabamos de dar mucha información. Es abrumador. Y estamos aquí a sus órdenes para cualquier duda, pero si me lo permiten, les dejaría con tres mensajes principales. Uno es un complejo sumamente, es un proyecto perdón, sumamente complejo, con decisiones complejas. Y vamos a, a, a acudir a los distintos comités y a la mesa directiva para tomar decisiones respecto de estos complejos convenios y contratos y en los siguientes pasos que nos mencionaba María. El tercer mensaje que les dejaría es que el gobierno de México ya tomó la decisión de política de proceder con el proyecto. El presidente López Obrador personalmente designó este proyecto como uno de los más prioritarios y la Sedena lo ha abordado y como ven nuestro equipo de administración Hassan Gustavo han hecho todo lo posible por avanzar. Ahora estamos aterrizando ya las decisiones de política en Washington, no están apoyando, estamos avanzando, pero creo que este es el momento en que todos y todas nosotras y todos ustedes quienes toman la decisión y que tienen el poder de convocatoria van a ser sumamente útiles. Uno, apoyándonos con las decisiones de políticas que necesitarán llevar a cabo estos comités y la mesa directiva, y además, esa Decisión de política definitiva en Washington para proceder con la plantilla de personal que nos mencionaba Hassan y la decisión de la Oficina de Presupuestos de Casa Blanca, básicamente, que diga, realicémoslo. Así que cierro con esas tres reflexiones y eh, ahora sí estamos a sus órdenes respecto de cualquier duda sobre toda la información que acabamos de presentar. Antes de abrir el foro a preguntas, y María lo mencionaba brevemente, hay pocos ejemplos en que un gobierno local construye instalaciones y luego se les transfiera al gobierno federal. Estamos hablando de un proyecto de millones de dólares y estamos diciendo, gobierno federal, aquí lo tienes. Adelante, hagan lo necesario. Y por eso, cuando hablamos de la plantilla de personal, ¿por qué el gobierno federal tiene que hacerlo? Es porque les vamos a entregar instalaciones de punta de lanza una vez que las finalicemos. Antes que nada, gracias por su excelente labor. Uno de los motivos por los cuales tuvimos esta reunión conjunta y por lo cual era de tal importancia es porque tanto el Comité de Transporte como el de Fronteras juegan un papel importante en este diálogo. El Comité de Transporte tiene una labor de delegada de vigilar políticas en materia de proyectos de transporte y el Comité de Fronteras deberá, él, debe elevar recomendaciones en materia de infraestructura fronteriza y de estructuras de financiamiento para el. Este fin ya ha sido un proceso exhaustivo y tendré comentarios en un minuto, pero antes de ello veamos si tenemos algún comentario público. Yo tengo una pregunta cuando están listos. Bueno, primero pasamos con comentarios del público y luego pasaremos con los, las integrantes del comité. Gracias. Tenemos un comentario público presencial por parte del doctor Tim Biles. Si gusta acercarse al podio, tendrá tres minutos cuando esté listo. Sí, gracias. De nuevo, buenos días. Gracias por permitir comentarios del... Las garitas son ajenas a mi área de experiencia, así que por favor tomen eso en cuenta al realizar mi comentario. Robert Frost tiene un poema que decía, buenas bardas generan buenos vecinos. Y yo hablaré de los aspectos culturales de ser transfronterizos. Es un punto contencioso y difícil es, estos otros aspectos de los cruces comerciales y personales y hay opiniones encontradas al respecto. Así que mi comentario respecto a esta garita internacional sería el siguiente. En un aeropuerto, dentro de un país, normalmente en un ayuntamiento, en un condado soberano, en ocasiones tienen un área de compras libres de impuestos, que es un terreno neutro, es decir, no parte del país, por eso lo no genera impuestos. Y al revisar los materiales, esta semana me preguntaba, tenemos una idea de que hay una línea sólida que divide países. Y los comentarios tal vez no sean necesariamente respecto de estas instalaciones en particular, porque sería más bien para foro vehicular y de carga, pero también tenemos los cruces peatonales que se integrarían en algún momento futuro, me imagino, esta garita. ¿Tienen alguna idea respecto de tener esa zona neutra que sea ajena a uno u otro país, es decir, un espacio en que personas para fines comerciales o para intercambios culturales no tuviera que identificarse como ciudadano de uno u otro? De nuevo, no soy experto en relaciones internacionales o aspectos jurídicos, pero quería traerlo a colación porque es algo que se me ocurrió. Esto tal vez pudiera mejorar la seguridad fronteriza, el tener un mejor espacio. Hay personas que están solicitando asilo por circunstancias personales. Y si pudiéramos reducir algunos de estos conflictos inhumanos que se generan en nuestras fronteras, creo que sería excelente. Gracias. Gracias, presidente. Eso cierra el comentario público sobre este punto. Muchísimas gracias. Antes de pasar a comentarios por parte del comité, uh, me gustaría mencionar que este es un proyecto sumamente importante para todos y todas nosotras y yo estoy muy orgullosa de este proyecto. Es un proyecto que está en el corazón del Distrito 1, que es una zona no constituida que forma parte del de distrito que represento. Así que no se trata solo de que esté en el primer distrito, sino de que además va a ser de importancia crítica para la región y para el estado de California en general. Eh, eh, la inversión en nuestra región para fines de prosperidad económica creo que será de gran importancia. No solo reducirá el tiempo de cruce para bienes y personas, sino que además yo también lo veo como integrante de la Junta de Cruces Atmosféricos del estado de California y de. El Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica Local, y creo que reducirá enormemente emisiones de GAIs. Y tengo el pleno compromiso de seguir defendiéndolo ante la esfera federal. Y para el Condado de San Diego también es una de nuestras prioridades y de nuestro paquete legislativo, por lo que ya enviamos oficios tanto a la senadora Feinstein como al senador Padilla, y ambos han sido sumamente vocales en comunicar la importancia de este proyecto a la Administración Federal. Así que quería que ustedes también conocieran que para todos y todas nosotras también es prioritario en el condado. Ahora uh, cedo la palabra a Vivian Moreno y luego abro el foro al resto de la membresía de ambos comités. Gracias, presidente. Y gracias por la presentación y por toda su ardua labor. Para quienes uh, no lo saben, yo soy representante del octavo distrito en el la ciudad de San Diego, de aquí al lado, y me entusiasma enormemente ver que avanza en la dirección correcta el proyecto de Mesa 2 o TIE Mesa East. Su finalización tendrá un impacto enorme en la región desde reducir congestionamiento, así como mitigar impactos ambientales, a fortalecer comercio binacional. Esta es una garita que va a cambiar la realidad. En lo sucesivo, creo que es importante comentar que este es un punto que debe de desahogarse ante el Comité Fronterizo en el siguiente paso, en la siguiente sesión del Comité de Fronterizo ya o Comité de Fronteras, que ya que es el organismo que asesora a, a Sandag respecto de temas transfronterizos. Así que anticipo como buenos ojos que acudan nuevamente al, al Comité de Fronteras. En cuanto a la estrategia financiera en materia de eh, el préstamo de uh, uh, el préstamo TIFIA, Bien, la oficina TIFIA es básicamente el departamento de innovación de la Secretaría de Transporte que otorga préstamos a organismos como el nuestro para proyectos innovadores como este y otorgan sus préstamos con uh, intereses sumamente uh, bajos. Uh, para el proyecto de la Carta Estatal 125 fue de 2.71 y cuando las... Es el el 1 .1. Está la tasa del Tesoro cerrojero, la otra cerrojó a 1.1. Hoy está 2.8 la tasa del Tesoro y sabemos que la Reserva Federal está aumentando agresivamente tasas de interés, así que no sé cuáles serán en un año cuando se establezca la tarifa, pero supongo que estará alrededor de 3% de interés, lo cual es una tasa muy positiva. Anticipamos, por ejemplo, que el préstamo que recibimos de Wall Street estará en alrededor de 5%, como pueden ver, es 10% menor y en un año esperemos que no sea sumamente mayor. Pero de nuevo, el préstamo TIFIA es sumamente positivo para nosotros, porque eh, otorga cierta flexibilidad. No se necesita hacer pagos al principal durante los primeros cinco años después de finalizar el proyecto y te permiten estructurar la deuda de manera acorde a cómo vas a empezar a recibir los ingresos. Así que es de sumo beneficio. Y de, de nuevo emitimos un oficio de interés y hemos tenido varios uh, varias conversaciones con la oficina TIFIA. ¿Y cuánto estaría disponible cada año? ¿Y para cuándo necesitamos resolicitarlo? Lo solicitamos que será hace cuatro meses, presentamos la solicitud formal a la oficina TIFIA. Ahora el único negativo de ello es que toma tiempo, pero en funciones... En función, perdón, de nuestro cronograma, estamos a un año de iniciar uh, la obra de, con, de construcción. Uh, vamos bien con la oficina TIFIA, que es el programa de financiamiento e innovación de infraestructura de transporte. El límite es el porcentaje de fondos federales en el proyecto versus local. Así que sí, existe un límite cada vez que se obtiene un préstamo TIFIA, pero siempre tratamos de maximizar el monto en el préstamo TIFIA, ya que es el financiamiento más barato con el que contamos. Gracias, Andrew. Por eso es que lo tenemos con nosotros. Y se si me permite agregar algo, regidora. Este fondo TIFIA, el programa de financiamiento e innovación de infraestructura de transporte, ha contado con más fondos que necesidades en el último par de años. Y para enfatizar uh, la importancia de lo que mencionaba la personas Vargas respecto del flujo gubernamental, podemos solicitar el préstamo, que ya lo hicimos y ahora estamos llevando a cabo el proceso crediticio, pero no podemos retirar fondos de este préstamo, salvo que se cuente con la plantilla de personal, salvo... Que se cuente con el compromiso que se contará con personal para las instalaciones. Y es por eso que es esencial que en el año fiscal 2023 o 2024 el gobierno federal incluya una partida presupuestaria para ello. Muchas gracias. Y ahora poniéndome la camiseta como integrante del sistema de transporte de metropolitano o MTS, ustedes mencionaron las instalaciones, contar con instalaciones de transporte público eventualmente en esa garita y, y en la medida que Tijuana sigue creciendo hacia el oriente, creo que es más importante contar con instalaciones de transporte público de este lado oriente. Natalia ¿no? me está adelantando un poco. No, 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 en absoluto. Ya tenemos el manifiesto ambiental que incluye la estación de transporte público. Así que Sharon ya cuenta con las instalaciones. Son propiedad del Estado, pero se van a trasladar a la MTS cuando llegue el momento. Ahora... Ya que este es un proyecto totalmente nuevo, también hasta cierto grado en el lado de México, en el día de inauguración, tendremos cruces peatonales sumamente limitados en, en dicha grita. Lo digo limitado porque serían solo las personas que, que están en los autobuses que desembarcan para hacer el cruce. Ahora, una vez que se inicie con un cruce peatonal porque ya se cuente con las realidades para poder hacerlo a través de esa garita, en ese momento empezaríamos a considerar el transporte público, pero ya contamos con el terreno, ya tenemos la conexión vial. De nuevo, esto se hizo en conjunto con el plan maestro del condado y su plan para ciclovías. Así que todo se conectará. Pero la cuestión es el cronograma, porque es, es un proyecto totalmente nuevo. No podemos incluir una estación de transporte público para la cual no habrá necesidad o demanda inicialmente. Así que es cuestión de encontrar el momento idóneo, cronológicamente hablando. Gracias, gracias por su respuesta. Nos entusiasma enormemente que podamos tener transporte público a futuro en estas instalaciones. Y es importante, como usted mencionaba, enfocarnos a la plantilla de personal, porque los fondos son importantes, pero si no tenemos a nuestros elementos de uniforme azul, como decimos coloquialmente, no podrá proceder. Y el comisionado portuario indicó que uh, tienen es una carencia de 100 elementos en las garitas actuales. Así que la solicitud ante Washington DC debe de ser en materia de la plantilla de personal. Y esta garita Tai 2 será catalizadora para crecimiento en ambos lados de la frontera. Y no puedo resaltar lo suficiente la importancia de nuestra frontera en comercio. Más de 50 mil millones cruzan por Otay hoy, en día. Y tenemos ah, 450 mil tractocamiones recorriendo por una carretera agrícola. Y usted conoce mi opinión al respecto, Mario. Siempre es un placer verle. Y mi colega le dirá que siempre tengo mis momentos de mesa dotada en el Cabildo y siempre le informo al Cabildo lo importante que es este proyecto para la región. Así que, de nuevo, felicidades a Caltrans, Mario Orso, muchísimas gracias. Y Sandag, André, uh, Dujan, uh, sé que no voy a pronunciar bien su apellido, Dujan, y María Rodríguez Molina, muchísimas gracias por esta actualización, verdaderamente lo apreciamos. Gracias. Supervisor Anderson, gracias, estimada Presidenta. Antes que nada, felicito al personal. La política es a puntos, se trata de puntos de quiebra. Reconocer que hay una ventana de oportunidad que avanzar ágilmente. Y lo, verdaderamente lo aprecio. Gracias por ello. Tengo un par de preguntas que no se me habían ocurrido cuando platicaron conmigo anteriormente. Muchísimas gracias por ese breve informativo. Mis constituyentes me hicieron algunas preguntas que no sé cómo responder. Una es ya que los financiamientos están vinculados con la garita de cuotas. Si hay otra pandemia y hay cese de actividades, tendríamos espacio para postergar pagos. Es decir, ¿cómo se resolvería si algo así ocurriese? Muy gracias, supervisor. Al igual que la carretera estatal 125, cuando se presentó la pandemia, perdimos el 50% del aforo. Afortunadamente contamos con suficientes ingresos, incluso a 50% como para cubrir el servicio de deuda. Pero de lo contrario, tenemos un fondo de reserva para servicio de deuda y le debemos contar obligatoriamente con un año de servicio de deuda y, además, dos años de presupuesto de operación y mantenimiento para la carretera estatal 125. Así que en el fallecimiento, inicialmente, parte de los ingresos van a ser para este fondo de reserva, así como un fondo de reserva de operación. Así que, en general, esperas contar con al menos un año hay pandemias que duran más, pero los inversionistas corren ese riesgo, pero la buena noticia para nosotros es que los fondos de estándar no quedarían en riesgo. Los inversionistas que recuperan su inversión deben tomarlo en cuenta y definitivamente cuando hagamos la declaratoria oficial ese será uno de los factores de riesgo sobre todo. A Uh, habiendo pasado por una pandemia recientemente, sé que se reflejará. Entonces, se reflejará en la fuente de ingresos. Bien, muchas gracias. Y, supervisor, si me permite agregar, creo que si tomamos esta pandemia como ejemplo, el aforo comercial o de carga uh, aumentó. Así que, Dios no lo quiera, si se presenta otra pandemia, seguirán los cruces de carga. Esta configuración es de cinco cargos para cada uno, así que los cruces de carga... Seguirían ocurriendo. Excelente punto, pero lo que me preocupa es que en Canadá cerraron su frontera totalmente, así que no nos preocupaba nuestra productividad o que usted estén pendiente, nos preocupaba que México cerrara a su lado ya que todos los camiones quedaran atorados en México, y entonces, ¿qué haríamos? Pero definitivamente aprecio su respuesta. Y si los inversionistas conocen el riesgo y la, el interés lo reflejará, entonces podemos proseguir. Mi segunda pregunta que me hicieron mis constituyentes fueron respecto de carriles Sentry. ¿Estaremos compitiendo con carriles Sentry o se contará con un carril Sentry en esta nueva garita? La promoción de obtener Sentry es que es viajero confiable, que puedes cruzar más ágilmente. Entonces, ¿cómo competiríamos con.? los carriles Sentry. Imagino que en sus cálculos de fondos esto se incluyó, porque inicialmente creo que la modalidad Sentry tiene un costo muy elevado a 200, 250, pero las renovaciones son menores. Y si yo cruzo en hora pico, cuando cueste 20, 30 dólares, solo tendría que cruzar cinco o seis veces y ya cubrir lo que me costaría una tarjeta Sentry. Así que no sé, ¿sería posible tener ese proceso actualizado además de la Century o qué estipulaciones están considerando cómo funcionaría? Bien, gracias por la pregunta. Y es una pregunta excelente porque nos tomó mucho tiempo y hubo mucho diálogo interno al respecto para saber cómo se integrarían estos dos programas de crucer. Iniciemos con el modelo de aforos e ingresos que mencionaba Andre, que se desarrolló y que es de donde salen estas cifras. Es sumamente conservador, pero es difícil replicar la realidad en función de todas las mejoras que están ocurriendo incluso hoy en las redes viales en nuestra región fronteriza. Y esto incluyó la consideración del programa Sentry, así como los carriles generales y los carriles ready para vehículos ligeros. Para tractocamiones también tenemos otros programas para agilizar el cruce. Originalmente habíamos anticipado que no se ofrecería Sentry en estas nuevas instalaciones porque Sentry trata de garantizar cruce en 15 minutos o menos. En el caso de esta garita de cuota, estamos anticipando garantizar entre 20 y 30 minutos de tiempo de cruce en las nuevas instalaciones. Y para poder ver a las, todas las garitas de la región como un solo sistema y eventualmente tener un tablero digital que indique los tiempos de espera en, todas las, en todos los cruces y así tener esa cuota dinámica. Entonces, si vemos esperas de 45 minutos o más en las otras garitas, entonces... Usuarios Sentry podrían convertirse también en usuarios de las nuevas instalaciones. Así que lo tomamos en cuenta para responder específicamente a su pregunta. Y no vamos a competir con Sentry porque el universo de cruces es enorme. Tan o sea, solo en los programas ajenos a Sentry, que de todos modos brindaremos un servicio. Pero hoy incluso el programa Sentry podría ser cliente. Las casetas de inspección están diseñadas de tal forma que pueden aceptar cualquiera de los tres programas en las garitas. Así que en función de la demanda en día de inauguración, en las garitas actuales podremos ajustarlo. Así que sí se tomó en cuenta. Y el estudio de aforos e ingresos es sumamente conservador. Así que considero que habrá incluso... Oportunidades adicionales de captar a clientes de ese programa, a usuarios de ese programa. Muchas gracias. Uh, uh, mi, uh, uh, mi intención no era uh, hacer de inferencia de que usted no lo había considerado, simplemente quería escuchar la respuesta para yo poder comunicarlo uh, a mis constituyentes. Bueno, no todos califican para Sentry y estaremos brindando un servicio más ágil para personas que o no califican para Centrio o que no tienen interés en solicitarlo. De lo contrario, toda persona tendría Centrio hoy. Pero como las metas son tan estelares, me, me preguntaba si nos podríamos aliar con el programa y parece que ustedes ya anticiparon todo eso. Muchas gracias. Y aprecio enormemente sus esfuerzos. En mucha de la gente que vive en mi distrito, que trabaja en mi distrito, perdón, radica en Tijuana porque en Tijuana no hay vivienda asequible. Y sé que no solo es cierto en mi distrito, otros distritos también tienen la misma situación en que estadounidenses radican en México y cruzan a trabajar. Habría forma de darles una plataforma a estas personas trabajadoras para que y eventualmente cuando construyamos vivienda más asequible en Estados Unidos podrían volver a vivir acá. Eso sería fabuloso. Muchas gracias por su ardua labor. Muchas gracias. Gracias, supervisor Anderson, por su excelente pregunta sobre el centro. Acabo de cruzar y me tomó 45 minutos en San Isidro, así que obviamente el tener todo este sistema con una y otra y otra garita al ir creciendo, creo que será una excelente estrategia. Y qué bueno que Mario y su equipo tienen la flexibilidad que tienen. Antes que nada, agradezco al personal de Sandag, en particular a Héctor Vanegas y al resto de las personas del lado de transporte que nos integraron a los dos comités para este proyecto tan importante, de importancia enorme. Pasar la palabra desde Mario es titánico. Cambia la realidad, como indicaba la regidora Moreno. Y me súper emociona. Y andrés sabe que, habiendo escuchado varias de sus presentaciones de bonos, esta me pareció la más interesante porque esta la entendí. Pero mi pregunta específica para ustedes, en su diapositiva sobre uh, el tener una tasa del uh, dos veces en servicio de deuda, y me puso nervioso esa calificación de triple B menos, porque me parece relativamente bajo. así Pero eso fue mi promedio de calificación en la Universidad de California, Los Ángeles, así que, y eso es, es, es un cumplido, André. Definitivamente lo es. Entonces, ese 2 x era mi pregunta para usted y Mario, siendo alguien que cruza la frontera más o menos una vez al mes, incluso por la garita de Otayuno, cotidianamente, ese que ha colaborado con sus contrapartes en México de financiamiento y habla de que la Sedena uh, es el líder del proyecto de la y viendo los en, de, la manera tan ágil en que avanzaba el proyecto de la aeropuerto en Ciudad de México y el proyecto en el Chaparral también. Uh, o fue más ágil incluso de lados, por motivos normativos y otros, pero no he visto una retroexcavadora no he visto nada uh, del lado mexicano. Nos podrían dar idea de cómo van en sus diálogos en México cuando veremos un avance en la obra física del lado mexicano y esa uh, uh, brecha en la cobertura de deuda. la cobertura de deuda es la meta que queremos lograr. 1.85 es más o menos donde iniciamos, y creo que incluso a 1.85 los organismos calificadores crediticios nos indicaron que nos permitía conseguir esa calificación de triple B menos. Pero obviamente queremos un poquito de espacio, no queremos estar justo a 1.85, así que la meta es superar a uh, 2. Uh, pero a 50-50 inicialmente estaría por debajo del 1.85% y entonces no logremos la calificación necesaria. Y es por eso que México nos permitiría inicialmente ese 10% adicional para llegar a ese umbral. Y en materia de tasas de interés, uh, anticipamos que van a elevarse. ¿Hay forma de agilizar el financiamiento antes de que uh, se eleven uh, las tasas, ya, ya que iniciaremos obra en 2023? Es una excelente pregunta, pero lamentablemente las tasas de interés en de enero a la fecha han aumentado más que nunca. Y, pero la respuesta es: sí, puedes tratar de apalancar los intereses, pero cuesta mucho dinero hacerlo. Y como ente gubernamental, nuestra meta no es necesariamente entrar en el mercado financiero como actores, sino entregar proyectos. Así que simplemente vamos cuáles son las tasas de interés, pero han aumentado tanto que Wall Street va a autocorregirse, así que esperamos en un plazo de un año las cosas se vayan normalizando. Es lo que esperamos. Y perdón por mi elección de palabras, yo no estaba abogando por una estrategia financiera riesgosa. En cuanto a México, hemos recibido ya varios avisos del gobierno de México. Uno, que el, la adquisición de derechos de vía va a 90% avanzada, ya también, también se ejecutó un contrato con la Comisión de Energía o, o la CFE, que es una par estatal para la reubicación de las torres de transmisión, así como convenios para la reubicación de un gasoducto propiedad de Sempra, que en nuestro caso también estamos reubicando o que estamos ajustando su elevación. Creo que en breve comenzará, comenzará ya a haber obra tenían que resolver los aspectos jurídicos. El estado de Baja California ya está también participando en las negociaciones para las reubicaciones uh, con algunos uh, propietarios de terrenos ofreciéndoles alternativas para reubicarlos. Así que han habido aumentos importantes, pero aún no llegamos a ver retroexcavadoras, pero creo que en cuestión de los próximos seis meses comenzará a haber... A muchos avances en la obra física. Y me parece una genialidad en México el haber utilizado lo que era la línea de la torre de transmisión para la vialidad de acceso porque irrumpe menos en infraestructura ex existente. Ah, me pareció genial. Muchas gracias por su excelente labor. Sí, adelante. Muchísimas gracias por su presentación. Es un proyecto extraordinario habiendo crecido en el norte del condado de San Diego y habiendo hecho tantos viajes a México, uh, me pregunto, es un porcentaje menor del aforo el que vamos a captar en la nueva garita, pero eso cómo se reflejaría en la situación en la garita de San Isidro en cuanto a reducir el tiempo de cruce, porque la mayoría de la gente seguiría utilizando. Estras, estas otras dos garitas. Así que me pregunto, esa reducción de 10 por ciento en el aforo, que es lo que se captaría en la nueva, ¿qué tanto reduciría el tiempo de espera en, para, para cruzar la frontera? Sé que parece un porcentaje pequeño de, de captura, pero tiene un impacto enorme porque es muy sensible a la tasa de despacho de inspección. Y según los modelos, esa captura de 10% podría reducir el tiempo de espera en San Isidro y Otayuno hasta en un 40%. Así que para alguien que cruza de manera cotidiana y dependiendo del día, podemos hablar de esperas de 3, 4, 5 horas. Así que una reducción de 40% sería sumamente importante para quienes no pudieran aprovechar esta nueva garita de cuota. Así que eso es enorme. Y sabemos lo importante que es para la resiliencia económica. Así que mientras menos fricción se genere en el sistema, uh, es decir, que permita que bienes, personas y, y capital pueda cruzar con menos fricción, generará mayor resiliencia económica. Y por otra parte, eh, en función de la crisis climática, el que esté en los vehículos en marcha lenta o ralentí durante cuatro o cinco horas simplemente no es bueno para la calidad del aire, como la presidenta del comité Vargas mencionaba. Así que será importantísimo incluso para empleados y empleadas, porque necesitamos tener ahí una plantilla de personal y me preocupa la salud de las personas que están en estas instalaciones, estando expuestas a tantas emisiones vehiculares. Así que me parece un paso enorme en la dirección correcta. Así que muchísimas gracias por su presentación y anticipo con muy buenos ojos uh, que se realice el proyecto. Y como punto de, de datos interesante, tomando en consideración todos los elementos que acaba de mencionar, emisiones a la atmósfera, valor del tiempo, economía, seguridad interna. Cuando tratamos de conseguir estos fondos perdidos ante la federal, federal y Estatal, como mencionaba André, eh, debemos hacer costos de costo-beneficios. Uno generó una razón de 10 a 1 en beneficios y el otro 16. En un proyecto convencional, si logras una razón 1 a 1, es positivo. Ahora imagínense una razón de 10 a 1 de beneficios. Eso es titánico. Y eso. Simplemente para ilustrar en datos lo que usted acaba de mencionar. Eso es increíble, verdaderamente lo es. Agregaría también que, que mi apreciación a, al hecho que presente estos comentarios, porque cuando conversamos sobre la frontera, por lo general, recae en los hombros de los funcionarios públicos que representan la franja fronteriza o sobre los hombres de quienes tradicionalmente hemos radicado en esa franca fronteriza, pero es importante por nuestra plantilla de trabajo binacional y quienes somos como región en general. Y el otro componente de esto, y no estoy hablando de abogacía, pero es que debemos de seguir cabildeando para que se tenga una plantilla completa de personal en San Isidro, porque ese es el otro componente faltante, además de la labor que estamos haciendo aquí. Y sé que el enfoque hoy es en Mesa de tai 2 o Tai Mesa East, pero es importante seguir haciendo esa labor juntos y juntas porque afecta a nuestros alumnos, nuestras comunidades, nuestras familias y es sumamente importante en lo sucesivo. Así que aprecio sus comentarios. Muy bien, ahora es un placer presentarles a nuestro temerario líder Hassan para hacer, presentar su informe. Uh, muchas gracias, buenos días, integrantes del comité. Les voy a dar una actualización sobre un par de puntos y luego ya entraremos en las prioridades. Antes uh, de hablar de proyectos, quería comentar sobre un tema que presentamos a la mesa directiva el mes pasado. Se trata de la ruta estatal 125. Como saben, es una, garita, es una carretera de cuota, tiene 42 puntos de recabación de cuota de manera automática. Cinco de esas estaciones dejaron de operar, tuvieron fallas. Una vez, para cuando lo descubrimos, habían transcurrido un par de meses y junto con el des, la dirección de auditoría independiente identificamos el monto de pérdida y presentamos el informe ya al... Otro comité al ah, presidente Cito lo recordará y acudiré ante la mesa la próxima semana a presentarla. La auditora independiente de desempeño ya concluyó su investigación y la pérdida fue de 1.79 millones. Había indicado a la mesa que sería entre 1.5 millón y 2 y millones. Según los hallazgos, sería. 1.79 millones, y para cerciorarnos de que esto no vuelva a ocurrir, tomamos uh, ciertas decisiones y hicimos algunos cambios en el personal ejecutivo. Me complace comentarles que su director financiero, Andre Dujan, es por lo pronto quien estará administrando uh, provisionalmente uh, las instalaciones de, de cuota, mientras está como director provisional Andre estamos uh, buscando integrar a uh, un director permanente y también estamos analizando todos los aspectos operativos del organismo de recabación de cuotas este fue esto fue algo doloroso necesitamos actualizar la tecnología y ya emprendimos esa labor el equipo ya es antiguo y esperamos durante el próximo año o dos uh, a verlo logrado este cambio. Yo esto no se puede categorizar como un error intencional, pero no debía haber ocurrido. Afecta a nuestra credibilidad y nuestra rendición de cuentas. Sí fue un error no intencionado y sí hubo una pérdida de 1.79 millones de dólares, pero de nuevo estamos vigilando que esto no vuelva a ocurrir y que contemos con el equipo para garantizarlo, de nuevo informaré a la mesa directiva sobre el tema la semana entrante. Además, quería hacer de su conocimiento que continuamos avanzando rápidamente para actualizar nuestras políticas a fin de implementar las recomendaciones de la reciente auditoría sobre las tarjetas de, de crédito para compras. Se presentó ya al comité de auditoría, ya se presentó a la mesa directiva y anticipamos vol a volver ante la mesa directiva. Como había mencionado cuando presenté inicialmente el tema a la mesa directiva, Aceptamos todos los hallazgos de el despacho de auditoría. La administración tiene una oportunidad de réplica, pero lo aceptamos al 100% porque estamos a favor, obviamente, de mayores controles y mejores políticas. Y en la prensa habrán escuchado recientemente sobre estas compras. Y fueron compras. Para avanzar las prioridades, proyectos y programas de Sandag, entre ellos reunirse con personas durante almuerzos y también incluyó la compra de alimentos durante COVID para el personal, porque había pocas oportunidades de adquirir alimentos. Y entendemos las percepciones, pero a fin de cuentas se trata de controles y políticas, y eso es lo que debemos corregir y es nuestro compromiso de corregir. Este organismo seguirá aprendiendo de cada situación y para quienes quieran dar discursos políticos sobre el tema, adelante, atáquenme a mí, pero no al órgano. Este organismo verdaderamente está haciendo todo lo posible por ganarse la confianza de nuestro público y de entregar los proyectos de infraestructura del futuro. Y me parece lamentable que hay gente que aproveche lo que sea para avanzar sus fines políticos. Eso no cambia el hecho de que no contábamos con las políticas y los controles idóneos establecidos. Y lo aceptamos con total responsabilidad. Estamos trabajando con la auditoría independiente para acudir a, a la mesa directiva. El presidente del comité de auditoría ya lo sabe. Reducimos el número de tarjetas de crédito de 13 a 6. Y hasta que se establezcan nuevas políticas, no utilizaremos estas tarjetas para uh, alimentos o para comidas. Así que para que no solo lo escuchen en la prensa, que lo escuchen de mi misma boca. Fueron legítimos todos los gastos, pero debemos aceptar la responsabilidad de mejorar controles y políticas. También orgullosamente hoy nos acompaña la supervisora Vargas y eh, la vicepresidenta Vivian Moreno y el presidente del grupo de trabajo de equidad para abordar un tema uh, que para mí es un honor ser parte del mismo porque la declaratoria de equidad es algo positivo pero los hechos son los que importan el liderazgo hoy demostró que cumplimos nuestra palabra y estoy muy orgulloso de ello ya escucharon de mesa del 2 también tenemos el centro de movilidad central del cual también habla, habrán escuchado en las noticias para tener transporte entre al aeropuerto. Y esos son los temas a los que quiero que nos enfocamos en San Diego. Y les garantizo que este organismo toma muy en serio rendición de cuentas y transparencia. Con eso cierro mi informe. Muchas gracias. Gracias, Hassan. Ahora podemos uh, permitir uh, comentarios, sea presenciales o virtuales, del público. Francesca, secretaria, ¿algún comentario? Ningún comentario público sobre el tema. ¿Algún comentario por parte de la membresía de alguno de los comités? De lo contrario, con eso cerramos la parte conjunta de nuestra orden del día. Así que muchísimas gracias a los integrantes del Comité de Fronteras. Ahora el resto de los puntos del, son exclusivamente del Comité de Transporte, pero integrantes del Comité de Fronteras pueden permanecer si gustan y acompañarnos en el diálogo. Pasamos a los componentes exclusivos del comité de transporte iniciando con los puntos por consentimiento si alguien tiene retirar a alguno o tiene algún comentario sobre ellos indíquenlo en este momento sí qué punto quiere retirar sí, muchas gracias estimada presidente estoy viendo el la enmienda número 10 al programa de mejoras de transporte y hay dos hay, Grupos para rehabilitación y reconstrucción de puentes y otro para seguridad. Sé que Gustavo, que ha sido paladín de la barrera contra suicidios, me indicaría si parte de estos 23 millones que se arriesgarían a esos proyectos se asignarían a esta barrera de suicidios, pero no lo hizo, así que me imagino que no es así. Y ya que el proyecto se ha vuelto más extenso, en vez de ser solo la barrera, ahora además se ha agregado mejoras de inspección y mantenimiento para finalizar el proyecto. Me parece que los fondos para los que califique el proyecto serían mayores, así que eh, me haría ver más feliz que en la enmienda 11 se asignaran fondos a la fase de diseño o, o el mecanismo de financiamiento que sea necesario para esta barrera contra suicidios. Usted indicó que habrá un memorial para conmemorar a más de 100 personas que han fallecido en su labor en Caltrans, pero no hay un memorial para las personas que han... Uh, que se han suicidado en estas instalaciones. Sé que, Mario, usted también ha sido un gran paladín del tema, así que mi exhorto en el calendario de consentimiento es que la enmienda número 11 del Programa de Mejoras de Transporte Regional, o ARTE, por si las en inglés, y agradezco al vicepresidente Campillo por aliarse con su servidor en este proyecto. Presento moción para aprobar el calendario de consentimiento, dicho lo anterior. Presidente, perdón. Yo soy parte del Comité de Transporte, sí. Represento al Servicio de Transporte Metropolitano o MTS. Si me pregunto la clarificación, la enmienda 10 es una enmienda formal del programa y la enmienda número 11 sería eh, la enmienda de transporte público. Creo que, que era el punto 6. Si me refería a alguna enmienda subsiguiente, sería una forma más acorde de decirlo. Muchas gracias, Richard, por la corrección. Tenemos ya una moción secundada. ¿Algún otro punto de diálogo? Muy bien. Uh, me que yo me absendré sí. del voto sobre el punto 4, ya que no estuve presente uh, y por ende no puedo votar respecto de la aprobación de la minuta de la sesión anterior. Uh, gracias, presidente Vargas. Agradezco a mi colega de Coronado, el regidor Sankey, por traer a colación la necesidad de la barrera anti-suicidios o oh, contra-suicidios. Él conversó conmigo respecto de su importancia hace ya muchos, muchos meses, cuando me dio la idea de que deberíamos aliarnos entre nuestros dos ayuntamientos y como región, porque es sumamente necesaria. Y en el momento que así lo decidí, el número de correos electrónicos y mensajes y llamadas que recibí indicando que eso era definitivamente necesario, ha sido extraordinario, así que agradezco su liderazgo en representación de Coronado y por ser líder en el tema, es un enorme placer aliarme con usted y quiero que todos sepan que fue idea de usted. Regidor, un par de puntos sobre el punto 7. El punto 7 habla del Centro de Movilidad de San Isidro y la línea azul, así como la línea morada, y no tienen que responder estas preguntas hoy. Pero me gustaría cerciorarme y me gustaría escuchar del personal qué tipo de acercamiento están teniendo con la comunidad al respecto y si no se está llevando a cabo, qué tipo de difusión o acercamiento tendrán para el Centro de Movilidad de San Isidro. Es un proyecto que entusiasma mucho a la comunidad y quiero cerciorarme de que eh, les apoyamos en la medida posible. Con eso cierro mi comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario por parte de nuestra membresía? Bueno, tenemos creo que un comentario por parte del público. Sí, gracias, secretaria. Tenemos a una persona que hace el comentario sobre el, el, los puntos de consentimiento. Se trata de Catherine Rhodes. Adelante cuando guste. Sí, gracias. Y muchas gracias por hablar de la barrera antisicidio y de financiarlo. Me parece increíble. Sería fabuloso. Y mi breve comentario sería que. No estoy segura, pero en el punto. 6, las páginas 17 a 21 habla en miles. Y creo que en miles en estas páginas, cuando dice en miles debería eliminarse. No sé si alguien pudiera revisar esa redacción. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, tenemos una moción secundada. Secretaria, ¿podemos pasar a la votación? Gracias, presidente. De hecho, habíamos planeado utilizar uh, sus dispositivos de, de votación. Excelente. Podemos... Utilizar, no sé, pues yo no lo había podido utilizar. Recuérdenos, por favor, cómo lo utilizamos. Uno es sí y, o a favor y dos es en contra. Uno es a favor, dos es en contra. Ok, instrucciones para su uso: uno es a favor, dos es en contra. Y aquí indica el curul en la parte de arriba. Ah. Qué inteligentes. Muy bien, falta alguien de ejercer su voto. Se aprobó el punto con la membresía presente. Muchísimas gracias, secretaria. El siguiente punto en la orden del día es el punto número 9, que este se trata de las auditorías de cumplimiento y fiscales de Transnet, año fiscal 2021, hallazgos iniciales y recomendaciones, para lo cual cedo la palabra a la presidenta del Comité Independiente de Vigilancia por Parte de Contribuyentes, Sonia House. Buenos días, Sonia House, y presido el Comité Independiente de Vigilancia por Parte de Contribuyentes para Transnet. Y por siglas en inglés a este comité le decimos ITOC. Y el día de hoy estamos aquí para presentarles los hallazgos de la auditoría que llevamos a cabo para los distintos organismos que utilizan fondos de este programa de transporte público. El reglamento Transnet nos exige llevar a cabo una... Auditoría anual fiscal y de cumplimiento para todas las actividades financiadas por este programa Transnet, utilizando los servicios de un auditor fiscal independiente para vigilar cumplimiento con el reglamento Transnet que aprobaron los y las votantes. Las auditorías de cumplimiento y fiscales se llevaron a cabo del periodo de julio primero 2020 a 30 de junio de 2021 y en nuestra sesión del Comité Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes o ITOC, revisamos y aceptamos el informe de la auditoría en borrador para el año fiscal 2021. Sin embargo, en ese entonces nos faltaba a uh, los estados de un ayuntamiento, el de Coronado, que por rotación de personal aún no había... Uh, participado en la auditoría y el miércoles revisamos los resultados de dicha auditoría. Así que hoy el borrador, o el informe en borrador que tienen ante ustedes cuenta con los informes de todos los ayuntamientos y el motivo por el cual acudimos ante ustedes es porque según... Estipula el reglamento, nuestro comité debe presentar los hallazgos iniciales de la auditoría fiscal y sus recomendaciones ante ustedes, el Comité de Transporte de Sandag, con 60 días de antelación a la publicación de los resultados de auditoría al público y ante la mesa directiva. Esto a fin de vigilar que se resuelvan cualquier inconsistencia o problema técnico relacionados con el borrador de informe y sus recomendaciones por parte del comité. Una vez que se realice esa revisión, el que el Comité Independiente de Vigilancia, hará las enmiendas necesarias y acordes y, entonces, elevaría recomendaciones para adoptar el informe y los presentaría directamente a la mesa directiva de Sandag y serían del dominio público. Así que hoy, uh, Cal de David LLP, que es el despacho que llevó a cabo uh, la auditoría para el año fiscal 2021 en representación del Comité Independiente, y él nos presentará una reseña de los hallazgos iniciales y recomendaciones de la auditoría. Al final de su presentación, Kyle le cederá la palabra a Marcos Pascual de Sandag quien cubrirá siguientes pasos y el proceso de auditoría y quien responderá a sus comentarios y por supuesto yo estaré aquí a sus órdenes también para cualquier duda o comentario. Adelante Kyle. Gracias Presidente House. Bien, me gustaría presentar los resultados de este informe, iniciando con los alcances nosotros como despache, despacho nos reunimos en julio de 2021 con el ITOC para describir los procedimientos para esta auditoría para el año fiscal 2021. De octubre de 2021 a enero de 2022, realizamos o llevamos a cabo los procedimientos acordados para los 24 organismos que reciben fondos de Transnet. Presentamos los borradores a... El Comité Independiente de Ignacia por parte de Contribuyentes o ITOC en marzo de 2022. Me gustaría hablar de las siete áreas de inspección. Muy brevemente, en materia de erogaciones, no tuvimos ningún hallazgo o casos de incumplimiento. Sin embargo, tenemos una recomendación para el Ayuntamiento de Coronado en cuanto a mejorar su proceso de documentación para cargos de nómina por proyecto. En materia de mantenimiento de esfuerzo, dos organismos no cumplieron con la obligación de mantenimiento de esfuerzo, tratándose de los ayuntamientos de Del Mar y de San Marcos. En el año anterior, solo habíamos tenido a un órgano que había sido el ayuntamiento de Poway en esta situación. Cada tres años recalculamos la obligación de mantenimiento de esfuerzo. Nuestro informe incluye la nueva obligación para los años fiscales que cerrarán el 30 de junio de 2023 a... 30 de junio de 2026. Tenemos también la regla de 30% de sangre para determinar si los órganos tuvieron un saldo de no más de 30% de su asignación anual. Todos los organismos estuvieron en cumplimiento, salvo por los ayuntamientos de Lemon Grove y National City. El año anterior, el ayuntamiento de Del Mar estuvo en cumplimiento con este umbral. El financiamiento se postergará hasta que los ayuntamientos entren en cumplimiento con esa regla del 30%. En materia de mejoras a vialidades locales, vigilamos que al menos el 70% de los montos aportados para fines de vialidades locales se eh, hubieran utilizado para alivio de congestionamiento y no más del 30% de dichos fondos se hubieran utilizado para mantenimiento. No tuvimos ningún hallazgo de incumplimiento en los organismos receptores de fondos. También hicimos un análisis del costo indirecto asignado a proyectos. 11 organismos asignaron costos indirectos. Sin embargo, no tuvimos ningún hallazgo excepcional durante nuestro análisis. El sexto punto, que es el programa de mejora de congestionamiento regional o RTIP analizamos las cuotas a nuevos desarrollos y indicamos que hubo cuatro excepciones en que organismos no habían recaudado uh, las tasas de exacción para el año fiscal 2021 que fueron los ayuntamientos del cajón escondido lemon grove y oceanside en el año anterior los ayuntamientos de coronado lemon grove y national city estuvieron en cumplimiento con esta en cumplimiento con esta Obligación, también hicimos un análisis de derogaciones a todas esas tasas de excepción y no uh, vimos no, no tuvimos ningún hallazgo. Por último, en materia de elegibilidad del operador de transporte público, uh, hicimos un análisis del aumento en costo de operación para sus servicios para ver si, había excedido el, au si el aumento había excedido el índice de presa al consumidor que tuvo un aumento de 12.4 por ciento y el distrito de transporte del norte del condado no estuvo en cumplimiento en materia de elegibilidad para el operador ferroviario sus costos de operación por milla recorrida aumentaron en um, 3% que excede o supera el 12.4% antes mencionado en los resultados de nuestros hallazgos y un detalle de los mismos se incluyen en los borradores individuales, entre ellos respuestas de la administración de estos organismos a nuestros hallazgos. Con eso, cedo la palabra a Marcus para sus comentarios finales sobre nuestra presentación. Gracias, Kyle. Buenos días, integrantes con el Comité de Transporte. Soy Marcus Pascual del Departamento de Finanzas y hablaré de los siguientes pasos respecto de la auditoría de cumplimiento fiscal Transnet. Según lo estipula el reglamento ITOC, Debe tener 60 días de antelación de la presentación el día de hoy presentar los resultados, así que lo antes que podrán recibirse los resultados definitivos sería el 14 de junio, que es la fecha en que anticipamos presentar al comité independiente los resultados para su aprobación. Una vez que lo aprueben los resultados de auditoría, se incluirían en el informe anual de Itoc que se presentará en la mesa directiva el 24 de junio y con eso cierro el punto número 9 y cedo nuevamente la palabra a la Presidenta Vargas para preguntas y comentarios antes de proseguir al punto número 10. ¿Ven algún comentario público sobre este punto, Secretaria? Gracias, Presidenta del Comité. Ningún comentario público. ¿Algún comentario por integrar, parte de integrantes del Comité? Adelante. Gracias, Presidenta Vargas. Gracias por el informe, uh, uh, señorita House señor Haas, señor Pascual. El cumplir con las distintas obligaciones para los distintos ayuntamientos por las distintas circunstancias económicas en la región es obviamente difícil de lograr, así que es entendible en estos momentos en particular que no todos los ayuntamientos hayan estado en cumplimiento, pero ¿cuál es uh, qué es lo que ocurre si hay alguien incumple en un año convencional en que no hay tanta variabilidad en materia de derogaciones, de número de usuarios, eh, captura de impuestos. Porque no es infrecuente que alguien entre en cumplimiento, pero ¿qué ocurre en un año convencional si alguien está en incumplimiento? En un año convencional, bueno, de hecho, cada año seguimos las estipulaciones del reglamento municipal y este reglamento indica que se permite sanear los hallazgos, en parte presentarse y explicar su situación que llevó al incumplimiento en ese año en particular. Y si la mesa directiva lo aprueba, ese razonamiento por el cual estuvieron en incumplimiento, entonces se eliminaría como hallazgo para ese año fiscal. ¿Y qué ocurre si la mesa directiva no acepta el razonamiento? Si la mesa directiva no lo aprueba, entonces se plasmaría como hallazgo en la auditoría definitiva y el reglamento estipula un cálculo mediante el cual se reducirían los montos que se les aporten el año siguiente en función de ese hallazgo y entrar en mayor detalle sobre ello en el siguiente punto en la orden del día. Entendible. Imagino que en años anteriores el Ayuntamiento de San Diego habrá incumplido con alguna obligación, así que no estoy tratando de poner en tela de juicio a ninguno de los ayuntamientos. Simplemente tratar de entender, porque me parece peculiar que el cumplimiento es cuestión de que la mesa directiva diga: Sí, estás en cumplimiento, aunque no hayas cumplido con las metas, y que no hay una consecuencia particular de incumplirlas. Así que me encantaría conversar uno a uno las ramificaciones de ello. Obviamente no quiero que ningún ayuntamiento tenga que sacrificar fondos que recibe de Sandag por uh, circunstancias singulares. Cada ayuntamiento tiene poblaciones singulares y, y me imagino que hay circunstancias aceptables para no haber logrado el cumplimiento, pero me parece que la política no incluye una verdadera rendición de cuentas en un año convencional, por decirlo así. Ese es mi comentario y no refleja cuál será mi voto en el punto eh, siguiente. Tampoco. Simplemente que, quería indicar que el, las circunstancias de cumplimiento tienen, son en cierta forma perversas. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario por parte del comité? De lo contrario, pasamos al siguiente punto, el punto número 10 que se trata solicitud de elegibilidad de fondos según el reglamento de prórroga Transnet 2021. Señor Pascual, parte del procedimiento es vigilar que los receptores de fondos hayan cumplido con las estipulaciones para seguir usando fondos del mar en de división ferroviaria. Y San Marcos nos acompaña el día de hoy, nos acaba el director financiero de NCTD, Marilyn Santos, directora financiera de Del Mar, para despejar sus dudas al respecto. Lamentablemente, San Marcos no nos pudo acompañar el día de hoy, pero yo con gusto canalizo preguntas y comentarios al representante correspondiente de dicho ayuntamiento. Muy bien, en materia de la solicitud de la división ferroviaria de NCTD, según la sección 4.75 del reglamento, es que para tener elegibilidad de los costos, Uh, de operación para servicios ferroviarios y de autobuses entre de un año y otro no podrá exceder el aumento en el índice de precio al consumidor durante el mismo periodo en San Diego. Esta es una obligación anual y, como pueden observar en el anexo 1, en la sección solicitud de NCTD, el índice de precio al consumidor aumentó en 12.4%. Cuando el aumento por millar de fue de 20%, esta cifra es específica a transporte y está relacionada uh, específicamente con el condado de San Diego. La sección C4.5 también indica que si hay circunstancias singulares en algún año en particular, el operador puede solicitar que la comisión apruebe calcular el requisito como promedio de los últimos tres años fiscales o excluir del cálculo ciertos aumentos en costos debidos a incidentes externos más allá del control del operador. De la misma sección 4C5NCTD solicita que se recalculen los costos de operación año fiscal 2020 por milla uh, recorrida eh, a través de una medida de costo de exclusión, excluyendo alrededor de 3.8 millones de dólares para adquisición contractual de servicios de transporte para servicios ferroviarios afectados por COVID-19, según se describen en detalle en el anexo 2. La aprobación de esta solicitud por parte de la mesa directiva permitiría que estuviera estar en cumplimiento la NSTD y calificar para recibir Todas sus asignaciones de fondos Transnet en el siguiente año fiscal. Si la mesa directiva no aprueba la solicitud en STD, seguiría en incumplimiento para el año fiscal 2021 y calificaría para recibir fondos de Transnet 2022 solo iguales a los recibidos en 2021, ajustados para aumentos en el índice de precio consumido en el condado de San Diego durante el mismo periodo. También señalo que los montos ajustados. Son mayores a los ingresos proyectados para el año fiscal 2022. NSTD seguiría calificando para toda su asignación 2022, a pesar del incumplimiento. Eso en materia de la solicitud del operador. Dos ayuntamientos también solicitaron uh, exenciones en materia de mantenimiento de esfuerzo. La, el reglamento indica que cada organismo que reciba fondos según la sección 4 de anualmente deberán conservar como mínimo el mismo nivel de fondos discrecionarios locales para vialidades locales en a los últimos tres años fiscales previo a la fecha operativa de este reglamento y se ajusta este cada tres años, este se denomina el mantenimiento de esfuerzo, y la finalidad de este es vigilar que los organismos locales estén apalancando los fondos Transnet en vez de utilizar como fuente única de financiamiento los fondos de Transnet. La sección 8 también dice que, bajo circunstancias especiales, y esto evita que el, el organismo cumpla con su mantenimiento de esfuerzo, pueden solicitar que se incluyan hasta tres años fiscales adicionales para cubrir el, con el, para lograr el cumplimiento, esto es precisamente lo que los ayuntamientos de Del Mar y San Marcos solicitan: tres años adicionales para cerrar esa brecha en la obligación de mantenimiento de esfuerzo. Si se aprueban estas solicitudes. En la, si la mesa directiva aprueba estos, les permitirá estar en cumplimiento con la sección 8 y los ayuntamientos de Del Mar y San Marcos calificarían para recibir todos los fondos designados de Transnet para el año fiscal 2022. Si la mesa directiva decidiera no aprobar la solicitud, los ayuntamientos seguirán en cumplimiento durante el año fiscal 2021 y recibirían fondos 2022 de Transnet menos 247.000 en el caso de del Mar y 489.000 en el caso de San Marcos, que es la diferencia durante el comité. Agregó para su consideración que estas solicitudes se presentaron a ITOC en la sesión del 9 de marzo y recomendaron que se aprobara la solicitud de ambos ayuntamientos. Estos tipo de autorizaciones también se han aprobado en años anteriores. Para reiterar, la acción recomendada para el punto 10 ante el Comité de Transporte es recomendar a la mesa directiva en sus funciones como Comisión Regional de Transporte del Condado de San Diego, aprobar las solicitudes de estos organismos. De nuevo nos acompañan representantes de NSTD y del Mar para despejar cualquier duda que pudieran tener. Gracias, presidente. Con eso cerramos el punto 10. Gracias, señor Pascual. Abrimos el foro de comentarios públicos. Secretaria. Gracias, vicepresidente. No tenemos comentarios del público sobre este punto. Muy bien, ¿algún comentario, duda? Por parte del comité, también estoy dispuesto a recibir una moción por parte de ese regidor Tanki. La granularidad del informe es increíble y, y ofrezco una disculpa por todas las que he dicho coronado. Y tendré que platicarlo con mi personal cuando vuelva. Pero sí me gustaría señalar que la MTS tiene resultados interesantes, positivos, de hecho. Estuvieron en cumplimiento en tasa de crecimiento para el las horas vehiculares por crecimiento de operación. Hicimos el costo de operación por milla en vías ferroviarias. Mejoramos la métrica en 2.1%. Así que me quito el sombrero ante Sharon y el personal de la MTS por manejarlo de manera tan pragmática y eficaz. Y por ser eficiente con los fondos públicos, es súper importante. Dicho lo anterior, presento moción para aceptar la recomendación de elevarlo a la mesa directiva para recomendación según los indicó el personal. Ven, tenemos una Moción por parte del regidor Sankey. Con gusto lo segundo. Secundada por la regidora Moreno. Regidora Contreras. Gracias. Por la presentación. En nombre del Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, el año fiscal 2021 fue sumamente difícil, sobre todo para el tren interurbano Coaster. Teníamos obligaciones contractuales que nos impidieron limitarnos a los parámetros de este que estipula este reglamento, pero antes vamos con buenos ojos un, seguir con el aumento en el número de usuarios que hemos visto a la fecha. Y muchas gracias, es todo por mi parte. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario por parte del comité? Sí, adelante, señor Obviamente esto no nos afecta en esta ocasión, pero cada año acudimos ante este comité y como operadores de eh, las organizaciones de transporte público. Pedimos a Sandag. Su, uh, revisar el, o enmendar el reglamento de Transnet, uh, porque hay fuentes, hay fuerzas externas uh, que nos afectan, por ejemplo, el aumento en el salario mínimo, lo cual ocasiona que aumente nuestro costo de plantilla de personal, el costo del suministro eléctrico y de la gasolina aumenta y tampoco lo controlamos nosotros. Pensiones, el monto que tenemos que trabajar a través del programa CalPERS de jubilación tampoco lo controlamos. Hay muchas partidas presupuestarias ajenas a nuestro control. Y el reglamento Transnet define cómo vamos a acotar nuestros presupuestos en función de un concepto que dice que deberíamos de permanecer dentro de los mismos límites del índice de precio al consumidor. Pero hay cosas ajenas a nuestro control y aunque no nos afectó en este año, nos ha afectado en años anteriores. Así que salvo que este comité quiera seguir abordando este tema año con año, debemos enmendar el reglamento Translet para que sea más acorde a la realidad de cómo se financia el transporte público en la región. Y normalmente Matt Tucker, el que está aquí presente cada año dando el discurso, pero ya que no está presente, consideré necesario presentarlo. Regidor Sankey. Gracias, Sharon. Habiendo estado en el comité cuatro años, he vivido esa experiencia una y otra vez. Y siempre parece que tenemos que buscar una forma de decir, sí, usted, regidor Campillo, lo indicaba en sus comentarios anteriores. Así que solicitaría a nuestro jurídico John Kirk, si me lo permiten, uh, hablar de su interpretación de los comentarios de... De manera muy general, por supuesto, pero nos gustaría estar operando en función de la realidad. Desde su punto de vista, ¿esto qué implicaría? Bien, creo que sería en realidad una decisión en materia de política. Ustedes tendrían que recomendarlo en la mesa directiva. Tendría que definir si lo que estipula el reglamento es realista y trabajable. De hecho... Coincido en que lo vemos cotidianamente en este comité y en la mesa directiva, y vivimos más en el espacio de la excepción a la regla que en la regla. Y por lo general, se le solicita aprobar que estas excepciones son procedentes, y si por otra parte crearan el remedio que indique el estatuto, para no afectar a los operadores, adelante. Pero, ¿cómo se definiría? Es facultad de la mesa directiva. Si, decidieran si deciden conservar la regla tal cual está redactado, si la quieren enmendar, es facultad de ellos, siguiendo los procedimientos de enmienda del programa Transnet. Hace unos meses habíamos escuchado sobre uh, algunas posibles enmiendas. Siguen analizando. No esta enmienda en particular, pero algunos otros componentes de Transnet. Sé que sigue siendo algo que está analizando la mesa directiva. No puedo hablarles de la cronología de cuando se vaya a levantar el pleno, pero sigue siendo parte de su conversación. Si pudiera lograr que suficiente gente en el comité uh, coincidiera en que el personal uh, revisara cómo sería tal enmienda. Uno, sería parte de nuestras facultades y dos, sería algo que pudieran hacer ustedes. Bien, últimamente sería la mesa directiva quien tendría las facultades al respecto. Ustedes pueden uh, programar a través de la presidencia y los integrantes del comité un tema así. Creo que la, los comentarios de ustedes, del comité independiente de vigilancia por parte de contribuyentes, eventualmente la mesa directiva, uh, tendrán que decidirlo. Bien, entonces presentaría una moción, si me lo permiten para consideración de este comité, que se integre a alguna orden del día futura del comité de transporte el tema de reanalizar qué enmiendas podrían realizarse a este reglamento. Entonces, se está mandar su moción original. Ah, no, perdón, aprobemos el punto primero. No lo aprobamoslo y luego vuelvo a plantear mi segunda moción. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto del punto que tenemos uh, presente, el punto número 10, Acciones Unidas? Como punto de orden, uh, que lo que tienen programado hoy es consideración de una excepción en no las posibles enmiendas al reglamento. Creo que su solicitud a la mesa directiva de programar. Uh, algo uh, sería acorde pero el tener una moción y votar para uh, programar un tema futuro um, creo que sería precautorio creo que sería pues, simplemente solicitar que se integre un punto a la orden del día gracias uh, de nuevo no modifico mi moción original y uh, retiro la moción secundaria que había presentado. Muy bien, ¿algún otro comentario? De lo contrario, tenemos una moción del de regidor Sanqui, secundada por la regidora Moreno, secretaria. Pas pasamos a la votación. Muy bien, les invitamos de nuevo a utilizar sus dispositivos de votación para ejercer su voto. Como recordatorio, uno es a favor, dos es en contra y tres es abstinencia de voto. Y el punto se aprueba de manera unánime con la membresía presente. Bien, a manera de seguimiento, solicito a, a la, la presidenta del comité que se programe el tema para una orden del día futura. Gracias, lo, lo elevo a la presidenta. bien, pasamos al punto 1. La designación actualizada del año fiscal 2022 y el programa Transnet Fis, Año Fiscal 2023 y ingresos relacionados con transporte público. Para eso, uso la palabra a Jim Miller. Soy Jim Miller, soy de Control Sandag y hablé de las condiciones económicas. Como encabezado, les comparto ¿verdad? que COVID ha sido factor impulsor de nuestra economía en el último par de años y en los próximos meses creo que se volverá secundario a temores uh, sobre. La inflación impulsados por la guerra en Ucrania. Tuvimos un crecimiento de 5.7% en el PIB, que es un muy buen repunte después del año anterior, 3.4%. Y la agencia de protección Filadelfia anticipa 3.7% de crecimiento del PIB en 2022. El mercado laboral, como saben, vio re reveses importantes durante COVID. El desempleo tuvo un pico de 16% en abril de 2020 y ahora estamos en 3.6% a nivel nacional y alrededor de 4.7% aquí en San Diego. Y parece ir en la dirección correcta. Las empresas tienen números récord de... Uh, puestos disponibles y hemos visto también un número récord de, re, de renuncias en la medida que las personas se encuentran oportunidades en otros lugares de trabajo. Hemos visto también aumentos importantes en sueldos y salarios, sobre todo para personas de menores recursos, lo cual es un gran indicio. Así que si la economía está creciendo de manera robusta y si toda persona que quiere un empleo tiene empleo, un empleo disponible, ¿por qué la gente se siente tan mal? Es la inflación. Tuvimos un Aumento de 8.5% en el índice precio al consumidor, que es el mayor en no los últimos 40 años. Y 70% se centró en cosas que adquirimos constantemente, como alimentos y gasolina. La gasolina vio un aumento del 50% en el último año y tiene un impacto enorme también en las percepciones de la gente respecto de. La inflación, aunque solo 2 a 5% del presupuesto familiar se eroga en gasolina, pero en cada esquina vemos los precios de la gasolina, así que tiene un impacto desproporcionado en la percepción de la gente. Y también nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años a inflaciones muy bajas, algo de 2%, en los 70 y principios de los 80, una inflación de 8%, no había disparado alertas, pero ya que nos acostumbramos a un régimen mucho menor en materia de inflación, en los últimos meses fue un abrir de ojos, los últimos seis meses en realidad, la cuestión de inflación. El costo de vivienda, asimismo, ha aumentado en alrededor de 33% en los últimos dos años en San Diego y esto ha tenido un impacto enorme. Los costos de construcción se han elevado en alrededor de 10%, lo cual puede afectar a Sandag, a proyectos de Sandag. Y en la encuesta federal de Filadelfia anticipa que eh, en 2022 seguiremos teniendo un 3.8 de inflación, que sigue siendo el doble de a lo que estábamos acostumbrados en los últimos 20 años. Para abordar las causas de inflación, esta ola inflacionaria está ocasionada tanto como por suministro como demanda, Del lado de la oferta o suministro, del lado del suministro tenemos factores en el eslabón de suministro. Eh, China el mayor proveedor sigue teniendo una a la política de cero COVID, y estamos 5 millones de personas que no están trabajando, la producción petrolífera también cambió durante la pandemia y hoy, previo a la pandemia, costaba alrededor de 1.500 dólares enviar un buque de contenedores de China a la costa oeste de Estados Unidos en diciembre. Esa cifra fue 10.300 dólares. Y hoy estamos en alrededor de 8.300. Así que, aunque ha bajado, sigue siendo sumamente costoso ese envío. Y una vez que los buques llegan a puertos, sobre todo en la costa oeste, pero también en la costa este, han. Esperas a veces de semanas para poder ingresar al puerto y descargar. Hay mucho congestionamiento en los puertos. Y una vez que salen del puerto, tratan de salir del puerto. Estamos viendo una faltante en trabajadores en almacenes y transportistas. Se ha creado un caos en toda la cadena de suministro, del lado de la demanda. Y también debo mencionar que la guerra contra... En Ucrania ha afectado el suministro energético sobre todo, pero también anticipamos que algunos productos básicos como trigo y ciertos metales se verán afectados, así que pudiera tener un impacto a más largo plazo en materia de suministro. Del lado de la demanda, COVID modificó el comportamiento del consumidor de consumir servicios a consumir bienes. La gente ya no iba a hacerse el manicure o un corte de pelo, pero empezaron a adquirir Uh, productos para el gimnasio en el hogar o la oficina en el hogar, y son productos que tienen que fabricarse, enviarse, distribuirse. Y además, vimos subsidios generosos uh, al ingreso familiar. La familia promedio vio un aumento promedio en sus ingresos de alrededor de 15% en 2020 y 2021, gracias a eh, los estímulos uh, federales, el estímulo estatal en también dos ocasiones, además. Alivio uh, a través del crédito por atención de menores en los impuestos anuales. Así que los consumidores comenzaron a gastar más. Asimismo, las empresas, conscientes de que la cadena de suministro se había bajo presión, comenzaron a hacer pe mayores pedidos para tener mayor inventario. Y eso creó una tormenta perfecta. Se redujo el suministro, se elevó la demanda y eso ocasiona que se eleven precios. La Reserva Federal está tomando una actitud bastante audaz en materia de inflación. Como saben, ya aumentaron la tasa de interés en marzo y se anticipa que lo vuelvan a hacer varias veces este año, tal vez incluso hasta 300 puntos base. Y eso es para reducir un poco la demanda y reducir la inflación. Esa es la finalidad. Pero además puede aumentar el costo de préstamos, entre yo para Sanda, aunque el Departamento de Finanzas me dice que no tenemos mucha exposición a estos aumentos en tasas de interés. Y de hecho tenemos muchos fondos en reserva que pudieran beneficiarse de mayores tasas de interés. Los impactos de COVID también se han visto en los ingresos de Sanda, como en Transnet y TDA después de un año 2020 ya ¿no? y un aumento de 9% en 2021. A la fecha en 2022, que inició este julio pasado, hemos visto un aumento de más de 20%, casi 25%. Um, y esto es impactante. A pesar de las elevadas tasas de inflación, el 80%, según nuestros cálculos, es en realidad un aumento de demanda, no en realidad. A inflación, en lo cual es una situación extraordinaria. Y por ese pico vamos a actualizar nuestro pronóstico 2022, anticipando un aumento en 20.9% en nuestros ingresos para el año fiscal en general, para el año fiscal 2023. Estamos pronosticando un crecimiento mucho menor de 5%, porque sabemos que los patrones de adquisición y la inflación volverán a una normalidad similar a la previa a la pandemia, y es un pronóstico conservador de manera intencionada. Y con eso vuel y y y volveríamos a nuestras expectativas de ingresos que teníamos pre-COVID a largo plazo. Y para estos pronósticos utilizamos un método de pronosticación uh, de doble verificación en los años 2022 y 2023 se basan en el juicio profesional de los equipos de economía y finanzas de SANDAC, vemos qué tanto está recaudando, las condiciones económicas en general, y analizamos los pronósticos que recibimos de proveedores, y de ahí definimos cifras que nos parecen razonables. A más largo plazo, utilizamos un consenso de tres pronósticos externos que adquirimos, que incluyen estos amiones. De crecimiento uh, personal y de captación de ventas detallistas per cápita, y los multiplicamos las cifras de población que genera la Secretaría Estatal de Finanzas para crear nuestro presupuesto a largo plazo. Esta metodología. Se somete a un proceso de revisión por pares en SANDAG. En enero de 2021 la revisaron personal no retornado de SANDAG, así como expertos externos, y aprobaron la metodología en ese entonces. Y cada, en cada pronóstico se somete también al proceso de aseguramiento y control de calidad para vigilar que no haya errores en la hoja de cálculo y que la metodología se haya seguido de manera acorde. Y con eso cedo la palabra a Ariana. Gracias, Jim. Y buenos días. Vicepresidentes Campillo y Moreno, y al resto de la membresía del Comité de Transporte de Sandac, ya que Jim presentó el pronóstico económico, hablaré de qué significa para nuestras jurisdicciones locales, así como para los operadores de transporte público. Y antes de iniciar, les recuerdo a todos y todas, y es importante reiterarlo, que de manera consistente con lo que habíamos compartido en reuniones recientes respecto de los pronósticos de ingreso a largo plazo de Transnet, aunque esta modificación ve un aumento importante a corto plazo, aún tendríamos un déficit de fondos a largo plazo en Transnet, así que tendremos que trabajar con ustedes para conseguir otras fuentes de financiamiento para la región. Dicho lo anterior, acudimos ante ustedes hoy para, para solicitar recomendación a la mesa directiva a una modificación a la ley de desarrollo de transporte y de Transnet para los ingresos del año fiscal 2022-2023. Y la importancia de ello es que estas estimaciones permitirán a Sanda y organismos aliados planear proyectos de infraestructura y determinar subsidios. Hay dos tipos de fondos que se cubren como parte del informe de hoy. El primero, a la auspicio de la ley de desarrollo de transporte, que es un cuarto de centavo de... Los impuestos a la venta de tallistas del Estado de California y los, el medio centavo del programa Transnet. Y acudimos ante ustedes por segunda vez porque los organismos podrán programar subsidios de operación y proyectos de infraestructura. Y trabajamos no solamente con nuestros operadores Transnet, sino también con el Contralor del Condado de San Diego, por estatuto, para uh, vigilar la tasa de crecimiento controlada y asignarlas para apoyar organismos locales y operadores de transportes público para uh, esfuerzos de planeación y operación. Nos complace indicarles que en los años fiscales 2020, 2022, 2023, 2023 los ingresos serán mayores a los aprobados no solo en febrero de 2021, sino también más recientemente en febrero de 2022 y esta actualización o enmienda Indicaría con alrededor de 404 millones de ingresos en Transnet y alrededor de 190 millones a la Asociación de Desarrollo de Transporte, o TDA. Con su recomendación, los operadores recibirían 52 millones adicionales en el año fiscal 2022, sobre lo que había aprobado en febrero de 2021 la mesa directiva, y los integrantes de jurisdicciones recibirían 25 millones adicionales en el año fiscal 2022. Y aunque eh, los ingresos. Aumentar en alrededor de 20% en el año fiscal 2022. Después de ello, se alentará el ritmo, lo cual nos lleva al año fiscal 2023, en que se pronostica un crecimiento de solo 5%. Así que se allanará más consistente con lo que mencionaba Jim. En el año fiscal 2023 se anticipa tener alrededor de 424 millones de ingresos de Transnet y 199 millones aproximadamente a los precios de la ley de desarrollo de transporte. Y, las situaciones en Tucán de constante incluyeron los programas de inversiones de infraestructura de Transnet, así como verán el, el presupuesto propuesto definitivo para el programa de mejoras eh, de infraestructura de su programa regional de mejoras en el transporte o ARTEP. El eh, Comité Independiente de Vigilancia por parte de constituyentes lo revisó y si ustedes lo aprueban, se elevarían a los órganos locales y Transnet para fines de planeación. Y la acción que solicitamos es que el Comité de Transporte recomiende que la mesa directiva apruebe eh, la asignación año fiscal 2022 y los pronósticos para los fondos Transnet y Ley de Desarrollo de Transporte para el año fiscal 2023. Gracias. ¿Algún comentario por parte del público, secretaria? Gracias. Ningún comentario por parte del público sobre este punto. Gracias. Comentarios por parte de integrantes del comité. Sí, adelante, regidora Contreras. Gracias de nuevo por la presentación, y solo quería que quedara plasmado que para el distrito de trans, desde la perspectiva del distrito de transporte público del norte del condado en el CTD, me gustaría abordar algunos de los puntos mencionados. El primero, que un porcentaje importante de los usuarios del distrito de transporte público del norte del condado tienen ingresos limitados y fijos sumamente bajos. Y lamentablemente estamos en una región en que el costo de vivienda ha aumentado más que en cualquier otra parte del país, mientras que los sueldos y salarios no están aumentando al punto que permitan a personas en estratos menores o económicos poder adquirir vivienda así que cuando planeamos cómo construir nuestras ciudades es muy importante que nos enfoquemos a crecimiento inteligente enfocado a transporte público, para que estos fondos permitan un, vincular más a estas personas a oportunidades económicas. Y cuando hablamos de estos fondos que otorgó el gobierno federal, provienen de lo que paga la gente en sus impuestos a la venta, en predial o en renta, si no son dueños de vivienda. Así que tenemos mucho camino por recorrer en el condado de San Diego para poder lograr... Un umbral de oportunidades económicas que verdaderamente brinde un salario digno con el que puedan vivir familias y que la vivienda sea asequible. No es aceptable que continuemos ignorando, en ciertos sentidos, los principales retos que tenemos ante nosotros, porque un sueldo de 15 dólares por hora no es suficiente para vivir y prosperar en el condado de San Diego incluso del lado del Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, nuestros choferes de autobuses, que es súper importante porque la mayoría de nuestros usuarios son, utilizan el servicio de autobuses, debemos crear un entorno que permita el desarrollo profesional de estas personas. Así que me molesta que se utilice la palabra generosos fondos, porque lo que sería generoso sería un sistema uh, fiscal uh, más justo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, regidora. Regidora Moreno, gracias por la presentación. Uh, uh, muy informadora, señor Miller. Y presento con gusto la moción. Secundada por la regidora Contreras. Algún otro punto de diálogo por parte del comité. De lo contrario, secretaria, pasamos a la votación. Muchísimas gracias, vicepresidente del comité. Se aprueba de manera unánime con la membresía presencia. Muchas gracias, secretaria, y gracias a los y las integrantes del comité. Y agradezco al Comité de Fronteras por acompañarnos hoy, a la regidora Moreno por acompañarnos en dicha capacidad. Por supuesto, también es representante de la MTS, así que estaría aquí presente. Con eso desahogamos la orden del día, así que levantamos sesión hasta nuestra siguiente uh, sesión ordinaria programada para el viernes 6 de mayo de 2022. muchísimas gracias a todos y todos.